Marín. Él es director de Tecva Aerospace, Madrid-Montreal, a quien agradezco su amable tiempo y disposición para compartirnos su visión y experiencias en el sector aeroespacial en esta ocasión. Perdón. Ya me dieron. El doctor Marín es un profesional orientado a resultados en tecnología, mercadotecnia y operaciones. Cuenta ya con más de una década de experiencia en posiciones de liderazgo y además tiene una larga trayectoria como emprendedor y empresario. Él es egresado de Ingeniería Mecánica por la UNAM, tiene especializaciones en mecatrónica y actualmente lidera las acciones estratégicas de Tecva en Madrid y Montreal, que es un programa de aceleración de negocios tecnológicos de alcance internacional operado por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y que tiene como fin apoyar la consolidación pues, de las empresas. Para fines de este ciclo de seminarios, hemos comentado el doctor Marín sobre los alcances esperados de este programa, por lo que a lo largo de esta sesión, él nos hará el favor de hacer referencia al estado que guarda el sector aeroespacial en nuestro país, las tendencias tecnológicas y de mercado a nivel global, así como las acciones concretas que se están implementando para impulsar a las pequeñas y medianas empresas tecnológicas del país en la búsqueda de su expansión en sus operaciones, tanto en los mercados nacional como internacional, incluyendo también el desarrollo de talento y otros aspectos. De esta manera, pues agradecemos al doctor Marín y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. El micrófono. ¿Tengo que prenderlo? Sí, dos segunditos arriba. Verde ya está listo. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, sí, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Bueno, pues estoy muy agradecido con la doctora Cecilia, con el programa en el que están todos ustedes inmersos. Yo creo que es una buena oportunidad de darles a conocer ciertos aspectos industriales en que están sucediendo en México, sobre todo en este sector, que es un sector pues de alta tecnología, de alto crecimiento inclusive también en el país, y no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Y eso es un poquito donde quisiera comenzar a platicarles algunas cosas. Como bien mencionó la doctora Cecilia, yo estoy liderando un programa de aceleración. Es una aceleradora de empresas que ya lleva 13 años operando. Llevamos más de 5,000 empresas aceleradas mexicanas en diversos ecosistemas en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Latinoamérica. Y nuestro objetivo pues, es fortalecer los ecosistemas de desarrollo económico en el país, es decir, fortalecer a las compañías, ayudarlas a navegar en sus procesos de internacionalización y con ello pues, regresar, por supuesto, mejores prácticas al país, crecimiento en el país mismo. Porque la idea no es que tomemos empresas que migremos hacia el mercado internacional y se queden en el mercado internacional, sino que la mayoría de la producción intelectual y física se desarrolla en México. Y el objetivo de la internacionalización es exportar servicios y productos de mayor valor agregado. Entonces ese es el objetivo del acelerador. Pero básicamente, les voy a decir un poquito atrás pues, de dónde viene. La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia se fundó en 1994 con el North American Trade Agreement, el NAFTA, y ahora, bueno, con el T-MEC todavía veremos qué oportunidades hay de apalancar proyectos binacionales con los Estados Unidos. Pero el objetivo de la fundación, que fue impulsada por un congresista de los Estados Unidos, el doctor George E. Brown Jr., él fue un congresista que quería mucho a nuestro país, que tenía un amplio respeto por el talento que existe en México. Él, bueno, ya falleció, pero fue el impulsor de que se creara esta entidad binacional en el apoyo de desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos entre México y los Estados Unidos. Entonces, así es como nace la fundación, se forma con un endowment o un recurso de ambos gobiernos, tanto del gobierno mexicano como del gobierno estadounidense, y es un presupuesto que básicamente se queda fijo, que generan unos poquitos réditos y con eso opera lo mínimo de la fundación. Entonces, todo lo demás que hace la fundación se financia con proyectos que permitan desarrollar los objetivos de esos proyectos, lograr los objetivos
y generar un pequeño presupuesto operacional para hacerlo. Es decir, ese endowment sirve básicamente para las operaciones básicas del programa. Y la misión de la fundación es colaborar de forma binacional con entidades de los Estados Unidos y otros países, porque también lo estamos haciendo muy fuerte con Canadá y Europa, y México, con el objetivo de validar proyectos de interés binacional o trinacional con el objeto de resolver problemáticas de interés común basados en ciencia y tecnología. Y ahí es donde hay tres líneas programáticas de la fundación. Una es en el tema de educación de ciencia y tecnología, y tenemos un programa fenomenal que se llama INOVEC, que ya lleva creo que más de 50,000 alumnos de primaria que han pasado por sus programas. Es un programa de ciencia vivencial en los niños y es un programa fantástico. La verdad es que está aplicado para entrenar a los maestros en escuelas públicas primarias de México para ayudarles a tener metodologías de enseñanza de la ciencia vivencial en los niños, ¿sí? Y la verdad está generando cosas padrísimas. Y así como esa, en cada una de las líneas programáticas tenemos diferentes programas. En el caso de salud y medio ambiente, ahí tenemos un programa de detección de enfermedades virales en la frontera de los Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Y ellos, por ejemplo, en el caso del H1N1, que se acuerda que hubo un brote muy fuerte y una viralidad de esa enfermedad, lo que sucedió fue que el programa que tenemos detectó e hizo mucho análisis de datos, minerías de datos, para poder contener y ver hacia dónde iba la tendencia de propagación de la enfermedad y poder hacer estrategias de contención y demás. Es un poquito el tipo de programas en el tema de salud y medio ambiente en el que estamos. Y en la línea de desarrollo económico basado en innovación, nuestro programa más fuerte es este programa de TECBA, que es Technology Business Accelerator, que es una aceleradora de negocios basada en tecnología. Y ahí nuestro objetivo, el trabajo continuo, son las pymes mexicanas. O sea, el enfoque es trabajar con pymes mexicanas que tienen una capacidad tecnológica, tanto de procesar, de desarrollar, de comercializar, pero siempre basados en tecnología o en desarrollos propios de tecnología. Entonces, nuestro enfoque en esta área programática de desarrollo económico basado en innovación, pues está en enfocarnos en sectores especializados y nichos de oportunidad en el mercado. Es decir, partimos del mercado y no al revés. No es tanto, encontramos a veces oportunidades para hacer technology push, pero en realidad estamos mucho más trabajando en el market pull. Es decir, ¿dónde están esas necesidades del mercado? Y entonces regresamos a ver cómo resolvemos problemáticas del mercado que nos acerquen con tecnología y desarrollos a solucionar esas problemáticas. Entonces, digamos, nuestra actividad se puede medir diciendo que estamos un 80% detección de mercado y un 20% empujando tecnologías novedosas o empresas nacientes, digamos, startups que también tienen propuestas interesantes hacia el mercado. Y apoyamos pues también algunas startups, pero en realidad nos enfocamos más en pymes que ya tienen un posicionamiento en su industria y que quieren dar el salto y crecer y mejorar su oferta de valor. Entonces hacemos un énfasis en esas capacidades de las empresas para generar innovación y para acceder a mercados globales. Esa es un poco la premisa detrás del modelo de aceleración. Y fortalecer esas compañías tanto en sus ecosistemas nacionales como internacionales, sobre todo en Norteamérica, que es una de las regiones que nos interesa fortalecer y que además por regionalización y por cercanía, pues es donde están inmersas nuestras empresas. Entonces, parte de las fortalezas de la fundación es esto, ¿no? La articulación, la especialización y el desarrollo de mecanismos muy específicos para ayudar a que las empresas y los ecosistemas y las redes se interaccionen y realmente generen resultados. Entonces, aquí pueden ver un poquito, este es el mapa de mecanismos de apoyo a la innovación que tenemos con los diferentes programas. En el caso, déjenme ver si esto tiene... Perdón, nada más. Sí,
Pues existe FUNMED es gracias a Guillermo Fernández de la Garza. Por supuesto, él es el director ejecutivo de la fundación y sigue operando, Guillermo. Bueno, no, él fue el que fue el appointee. Él fue el appointee para dirigir la fundación. Y por supuesto, la fundación es lo que es ahora por todo el empuje de Guillermo Fernández. Pero quien dio la pauta en los Estados Unidos para que se formara la fundación fue George E. Brown, el congresista de los Estados Unidos que lo propuso. Obviamente Guillermo después tuvo que hacer mil cosas para poder lograr que se consolidara el modelo de FUMEC y que ahora pues todos estos programas son parte de su gran visión de estar colaborando con gobiernos, tanto en Estados Unidos como en México, para habilitar programas de valor en nuestro país, ¿no? Por supuesto, y además pues somos un equipo de 70 personas, no nada más digamos una oficina de dos personas ahí viendo qué se les ocurre. O sea, realmente tenemos un equipo bastante fuerte y sólido en diferentes áreas y pues llevamos operando 25 años, ¿no? Entonces ya es algo de experiencia, pero definitivamente Guillermo totalmente es el director ejecutivo y él es el que ha estado pues visualizando hacia dónde movernos. Y además tenemos una junta de gobierno, ¿no? Tenemos más de 20 personas en la junta de gobierno, entre empresarios estadounidenses, empresarios mexicanos, académicos estadounidenses y académicos mexicanos que nos ayudan también a darle guía a los programas de la fundación. Entonces, en estos programas, básicamente, por ejemplo, en el tema de desarrollo empresarial, como les comentaba, está el programa TECVA, que es acelerar, buscamos programas de aceleración internacional, nacional y procesos de cross-landing. Esos procesos de cross-landing ya surgieron más recientemente, digamos, van a tener unos 5 años para acá. Y eso fue dado que nuestra experiencia en acelerar empresas mexicanas nacionalmente e internacionalmente nos dio un bagaje bastante interesante, lo que nos está permitiendo que otros países nos estén mirando este programa como una oportunidad para hacer lo mismo con sus empresas en sus países. Y entonces, como el programa estaba enfocado a apoyar empresas mexicanas, tuvimos que crear un nuevo mecanismo que llamamos el cross-landing para apoyar empresas, por ejemplo, de Latinoamérica, colombianas, costarricenses, guatemaltecas, a buscar su internacionalización en México. Y estamos ayudando también a empresas de Latinoamérica a hacer estos procesos de cross-landing. En el caso de desarrollo emprendedor tenemos un programa muy interesante y este voy a hacer énfasis en él porque les voy a platicar de un caso de cómo vinculamos el desarrollo tecnológico que nació en una universidad, en un centro de investigación, un centro de desarrollo y que ahora está penetrando el mercado de forma muy exitosa con propiedad intelectual, con generación de patentes y demás. Pero el caso fue que este emprendedor es un científico. Lo metimos a este programa, que es un programa que nosotros trajimos junto con la National Science Foundation de los Estados Unidos. El programa se llama iCore y está enfocado en validar, buscar espacios en el mercado para validar productos y servicios tecnológicos de una forma muy rápida. Muy, muy rápida. Es decir, la metodología lo que hace es buscar proyectos tecnológicos en las universidades, en los centros de investigación y estructurar una metodología para probarlos en el mercado y buscar, el objetivo es buscar 100 clientes potenciales. Y esos 100 clientes, hacer entrevistas muy profundas, obtener retroalimentación, adaptar el producto o el servicio para tener algo realmente valioso en el mercado. Y ese proceso no es simple, no es nada simple, pero decir, bueno, acercarme a 100 clientes potenciales se oye alcanzable, pero no es tan fácil. Pero bueno, finalmente esta metodología, la trajimos a México apoyada para un piloto por el CONACYT y después la transferimos. Básicamente, si ustedes, alguno de ustedes ha estado involucrado en estos procesos de CONACYT, el programa de nodos, de los NOVIS, son este programa de iCorps que validamos en el piloto. O sea, lo pilotamos, fue un éxito y lo transferimos para que CONACYT lo operara y en eso, este programa de iCorps se transformó en los NOVIS, en los famosos nodos de innovación, ¿vale? Entonces, ese programa es muy interesante por eso, porque realmente permite hacer un puente coyuntural entre la propuesta tecnológica de un desarrollo científico a una necesidad de mercado y un operar de forma eficiente una empresa. Entonces, ese es un poco es el puente, ¿no?
También tenemos programas utilizando metodología como Lean Startup, tenemos una incubadora agroindustrial que se enfoca mucho en emprendimientos de mujeres en zonas marginadas del país. Pues ahí tenemos emprendedoras increíbles en temas de miel, en temas de granola, en temas de mucho de alimentos de alto contenido nutrimental en México y que están transformando esos alimentos en cosas pues muy, muy interesantes para el mercado. Tenemos un departamento de propiedad intelectual que apoya en el desarrollo de generación de patentes, de marcas, de modelos de utilidad, etcétera, pero basado en la necesidad de una empresa, ¿no? O basado en la necesidad de un emprendimiento que estemos apoyando. Y para ello, pues para hacerlo más práctico, pragmático, se hizo una alianza entre el INPI y NAFI para poder financiar una parte y fomentar el desarrollo de propiedad intelectual en las empresas, que muchos a veces están dados a decir, bueno, yo utilizo tecnología, pero no necesariamente la desarrollo, o es muy difícil que una pyme tenga un departamento de investigación y desarrollo, o lo llegan a tener ya que crecen muchísimo, ¿no? Ya que tienen un cierto nivel, pero bueno, la verdad es que nosotros no estamos peleados con que haya pymes que puedan tener un pequeño departamento de desarrollo de propiedad intelectual, y eso es lo que fomentamos a veces en las empresas, y para eso usamos este departamento. Luego tenemos también toda nuestra estrategia para desarrollar ecosistemas. Ahí hemos trabajado para desarrollar clústeres industriales, trabajamos todo el proyecto de las agendas de innovación de CONACYT, si llegaron a ver algunas de estas agendas. Bueno, pues nosotros de las 32 hicimos como unas 17, 18 de las agendas, es decir, trabajamos con los estados y aplicamos una metodología que se llama RIS3 para poder entender cuáles eran los proyectos de innovación de esos lugares, de esas regiones, para poder desarrollar utilizando las capacidades y el vocacionamiento regional que tienen esos estados en encontrar proyectos de alto valor agregado. Entonces, el resultado de las agendas es una serie de proyectos, un portafolio de proyectos, que bueno, ahora hay que buscar, algunos estados los están siguiendo, están viendo cómo financiarlos, están viendo cómo darles tracción y darles velocidad, algunos otros pues están más estancados, ¿verdad? Pero bueno, el objetivo de las agendas era eso, sacar a la luz cuáles son los tipos de proyectos que ese estado puede trabajar y que podrían generar mucho mayor ventajas competitivas y crecimiento económico. Estamos desarrollando también centros de soluciones para pymes en Industria 4.0, tenemos ya uno muy exitoso en Querétaro que se implementó dentro de la UTEC, de la Universidad Tecnológica de Querétaro, con el enfoque de traer tecnologías de digitalización, de simulación. Ahí hicimos una alianza con Siemens, con Intel, con Cisco, para traer laboratorios de validación a ese espacio y poder entrenar a directivos de empresas, operativos de empresas y a mandos medios de empresas en el uso de estas tecnologías y que se integren al ADN de la empresa. Entonces, estamos muy intensamente haciendo talleres de capacitación, proyectos demostrativos, que eso es algo muy diferencial de estos centros. El objetivo no solo es capacitar, pero no te vas a graduar si no generas un proyecto demostrativo dentro de tu empresa. Es cómo vas a aplicar lo que estás aprendiendo en un proyecto que puedas desplegar dentro de la compañía. Y eso es el valor de estos centros de innovación en I4.0. Y ahí, bueno, estamos buscando hacer tres más. Ahorita uno en la frontera, acá en Reynosa, otro en Hidalgo y otro en Morelos. Y precisamente ahorita estamos trabajando en crear estos nuevos centros para tener una red de adopción de Industria 4.0 en las empresas de manufactura. En el caso de Querétaro está enfocado al sector automotriz y al sector aeroespacial. Y bueno, también tenemos programas vinculados a cadenas de valor en la región frontera. Estamos ahorita también trabajando toda una estrategia en la región de Tamaulipas, en el Mante, porque ha sido una región muy golpeada por temas de delincuencia y por muchas otras cosas. Las empresas se han ido, estamos fortaleciendo el ecosistema alrededor de todo lo que significa la caña de azúcar, que es algo muy fuerte del estado, tiene tres ingenios aquí. Y a través de ello estamos buscando cómo derramar en los proveedores, en los productores que están asociados a la cadena de valor de la caña de azúcar, cómo buscar la generación de nuevos productos, la generación de nuevas empresas y fortalecer su economía interna de esa manera, ¿no? Entonces,
Entonces estamos buscando ese impacto en las compañías, buscando la vinculación con otras empresas en otros países, como el caso de Estados Unidos, y buscando cómo aplicar eso en el mercado mexicano para poder ofertar de una mejor manera su valor. Entonces, hemos apoyado más de 5 mil empresas, se han movilizado más de 2 mil millones de pesos en el financiamiento de estas empresas y hemos colaborado para el desarrollo de política pública. Lo que tienen en sus manos precisamente es un estudio que hicimos el año pasado en el sector aeroespacial. Ese estudio estuvo financiado por el INADEM, pero atendiendo una línea de política pública específica que lanza el Comité Nacional de Productividad, y nuestro enfoque con esto fue modificar esa política pública, y que ahora, bueno, se está modificando precisamente. Nuestro impacto ha sido demostrar en dónde están las compañías en México para poder fortalecer la cadena de valor del sector aeroespacial, y ese es el tipo de proyectos que nos ayuda a empujar la política pública, con demostradores tecnológicos, con demostradores económicos y con estadísticas reales de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, como les comentaba, la misión de la aceleradora es integrar el desarrollo de ecosistemas, el desarrollo de empresas, el aprovechamiento de las oportunidades de negocio y buscar validar muy rápido en el terreno global esa oferta de valor que tenga la compañía, ¿no? Y buscar inclusive en ese modelo integrarlas a nuevas cadenas de valor que ni siquiera tenían visualizadas. Y eso es un poco, digamos, me dicen, bueno, pues esa es la magia de los procesos que tenemos, pero pues no es ninguna magia, simplemente es identificación de nichos de alto valor agregado y procesos de migración o de diversificación del portafolio de negocios. Eso es básicamente en lo que está basado nuestro trabajo. Todas las regiones donde hemos tenido, digamos, capacidad de crear ecosistema para que nuestras empresas mexicanas desarrollen negocios, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en España, Norte de África, hemos logrado llevar a compañías a vender a Norte de África, y en Latinoamérica, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, ahora estamos haciendo algunos proyectos en Perú. Y básicamente, ¿en qué sectores? Sector aeroespacial, automotriz, manufactura avanzada, tecnología de alimentos, medios digitales y tecnologías de información, y energía y tecnologías limpias, ¿no? Esos, digamos, son los nichos o sectores en los que estamos inmersos. Bueno, entonces, entrando un poquito al tema del sector aeroespacial, ¿por qué decidimos empezar a trabajar con este sector? Bueno, hace más o menos en el 2007, antes de la crisis del 2008, abrimos una oficina en Detroit, Michigan, para acelerar empresas mexicanas en el sector automotriz. Y fue, todo el mundo dijo que están locos, ¿no? En plena crisis están abriendo una oficina para ayudar a empresas a llegar al mercado de Estados Unidos, pues se van a enfrentar a unas broncas impresionantes. Y sí, efectivamente, fueron unas broncas impresionantes, pero también se abrieron oportunidades increíbles. Y eso fue algo muy importante, ¿no? Nos dimos cuenta que en Estados Unidos, y sobre todo no solo en Estados Unidos, también en Europa, muchas empresas están adoleciendo de capital humano altamente especializado. Entonces, México, eso es una de las grandes fortalezas que tenemos. Tenemos un capital y un talento humano impresionantemente alto. El problema es que no lo estamos usando como deberíamos usarlo. No lo estamos enfocando como deberíamos enfocarlo y no estamos creando las oportunidades de mercado para que esos profesionales lleguen a desarrollarse en su especialización. Entonces, un poquito, cuando abrimos esa aceleradora fue enfocado a ayudar a empresas de la cadena de valor automotriz en México a vincularse directamente con las oportunidades de mercado en la cadena de valor en Estados Unidos. Y empezó a abrirse muchísimas oportunidades. Nos empezamos a dar cuenta que las empresas automotrices en México pues les faltan muchas cosas a nivel de preparación técnica y certificaciones de mercado y mejores prácticas de procesos para poder llegar y competir en ese mercado. Entonces dijimos, no es el talento en sí,
no son las personas, sino los procesos, los procedimientos, los cumplimientos, lo que está estableciendo la industria en México. Entonces, nuestro objetivo fue cómo las ayudamos a recorrer ese camino muy rápido, ¿verdad? Entonces, ahí nos dimos cuenta que cumplir con normas internacionales, mejores prácticas, ayudar a que las empresas alcancen esos niveles y acompañarlas para implementar las normativas, las certificaciones, bajo nuevas versiones de estas normas, pues les ayuda muchísimo, les ayuda a brincar esa brecha. Y luego, pues, ayudar también a que entiendan cómo mantener una oferta competitiva ante jugadores globales. No es lo mismo una empresa automotriz aquí que lleva 20 años vendiéndole a 3 empresas que son sus vecinos, ¿verdad? Cuando la sacas de ese ecosistema, se pierde totalmente. ¿Por qué? Pues porque no está listo, porque se generan malas prácticas, porque está acostumbrado y la zona de confort pues les da mucha resistencia al cambio, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es incomodar a todas las empresas. Esa es una de las cosas que a veces me dicen, bueno, ¿y qué son ustedes los mejores? Pues son los mejores en incomodar a las empresas, en sacudirlas, ¿no? Y decirle, bueno, pues lo que tú crees que estás haciendo bien, ve cómo se está haciendo en el mundo. Si yo te saco a competir, no vas a competir. Entonces, ¿cómo buscamos eso, ¿no? Habrá empresas que digan, bueno, es que a mí no me interesa, ¿verdad? Yo estoy perfectamente a gusto en mi mercado. Pero sí, pero el problema de la internacionalización no es nada más salir a vender fuera de México. La internacionalización también significa cómo vas a competir con los que vienen fuera de México a competir en tu mercado aquí. Eso también es internacionalización y eso es cuando se quedan, ups, bueno, eso no lo había considerado, ¿verdad? Entonces, te tienes que hacer global porque te tienes que hacer global. No porque nada más quieras buscar salir a vender fuera de México, sino cómo te vas a mantener competitivo en tu mercado. Cuando llegan, ahí y vienen las broncas, ¿verdad? Cuando llegan o se quitan aranceles, muchas empresas, por ejemplo, de Guanajuato, el sector manufacturero, de transformación del zapato, pues cuando les quitaron los aranceles chinos, todas andaban patinando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque China te inunda con zapato chino a 30% del costo del zapato mexicano. Entonces, ¿cómo compites contra eso? Si no te has hecho el experto en reducir costos, en sacar tus productos de forma más competitiva y con la misma calidad o más alta inclusive. Porque tú comparas ahora un zapato chino y tiene la misma o hasta más calidad que un zapato mexicano. Entonces, ¿cómo visualizo eso? ¿Cómo hago que las empresas no pierdan competitividad? Internacionalización. Y eso es lo que tratamos de que las empresas entiendan. Pues mejora de procesos productivos, introducción a temas novedosos. O sea, ya hay empresas de manufactura que si no están en los temas digitales y en la industria 4.0, pues tienen una ventana de vida. Se van a morir. En unos próximos años, pues a lo mejor van a seguir teniendo clientes, pero se van a morir. Y eso es otra cosa que no visualizan las compañías. Entonces, cuando nos dicen qué es lo más difícil de lograr acelerar una empresa. El dinero, ¿no? Acceder a recursos, ¿no? Recursos hay que tener la llave para poder abrir la llave, ¿verdad? Digo, abrir la puerta. Eso es, las llaves las tenemos, encontramos las llaves, el dinero no es un problema. Entonces, cuando llega un emprendedor y me dice, no, es que mi único problema son recursos. Digo, no, pues estás mal. Eso no es un problema. Y si ese es tu problema, y si crees que ese es tu problema, entonces ni siquiera has visualizado a dónde vas. El problema no es ese, el problema es cambiar la mentalidad del emprendedor y del empresario. Eso es lo que más nos cuesta trabajo. Hacer lo que entienda que tiene que cumplir con todos estos procesos para lograr llegar al mercado de forma sostenible. Porque la otra cosa es, hay empresas que dicen, no, a mí ya ponme con el cliente y yo cierro el negocio. Soy buenísimo vendiendo. ¿Eh? Alguna vez lo hicimos con un friendly customer y ¿qué pasó? Pues sí, dijo que podía hacer lo que decía que hacía, realmente no lo hacía, pero lo vendió. Entonces sí, vendió la idea, pero luego cuando quiso hacer el delivery, pues lo entregó y se quemó. Pregúntenme cuándo le volvió a hablar a esa empresa. Entonces tampoco se trata de nada más tener skills de venta. Hay que saber lo que estoy vendiendo, ¿no? Entonces,
Entonces, todo eso va alijado. Son problemáticas y líneas de acción que hemos identificado en el sector automotriz y en otros. Pero esto nos ha llevado a ver cómo empezamos a buscar esas capacidades en empresas como estas, como las automotrices, y las llevamos a otro nivel, buscando acortar tiempos para llegar al mercado, flexibilidad en su producción, eficiencia y calidad. Lograr que tengan más competencia, por supuesto, que los ciclos de productos se reduzcan, que tengan productos más complejos, es decir, que no hagan tornillos nada más, ¿no? Porque ahí pues se vuelven commodities. Es como lo sacamos a las empresas de los commodities. Los commodities se vuelven cosas que ya te peleas por centavos en el precio, ¿verdad? Que puedes comprar por volumen en China o en India, y difícilmente una empresa que los fabrique aquí, si no tiene los volúmenes, no va a dar los precios y por supuesto no va a ser competitiva. Entonces, ¿cómo buscamos productos más complejos, de mayor valor agregado? ¿Cómo buscamos personalizar la producción masiva? ¿Cómo buscamos tener alta productividad, ciclos de, otra vez, ciclos cortos, buscar mejores eficiencias en el uso de recursos, de energía, rastreabilidad en los productos o trazabilidad de los productos, que es algo que todas las industrias ahora están exigiendo? Antes no se exigían tanto, pero bueno, se están empezando a exigir. En la industria farmacéutica, en la industria de los dispositivos médicos, en la industria aeroespacial, la trazabilidad es importantísima. ¿A quién no le va a importar que le reemplacen una cadera y que si falla, nadie sepa quién la produjo y dónde se produjo, ¿verdad? ¿Cómo reclamas que te está haciendo un daño físico y a quién vas a demandar? La trazabilidad es importantísima. Entonces, hemos encontrado diferenciadores. ¿Cuáles son estos principales diferenciadores? Enfocar la productividad, la competitividad de las empresas. Ayudar a que se identifiquen oportunidades de mercado claras y ayudarlas a migrar a esos nuevos sectores o a esos nuevos nichos de oportunidad. ¿Vale? Ese es un diferencial de empresas que están inmersas en un ecosistema, que estén empezando a buscar esto, los diferencia, porque empiezan a distribuir su riesgo, a reducir su impacto en el, reducen los riesgos, tienen mejores accesos a capital de trabajo, buscan tener un balance en los ciclos de producción, y eso pues les empieza a ayudar a ser más competitivas. También articular tanto recursos humanos, materiales y vincularse con redes de innovación, eso es algo que promovemos mucho en el desarrollo de estas empresas. Articular y desarrollar proyectos de innovación, identificar herramientas de fondeo, etcétera. Ahora estamos muy apretados con esos temas de los fondeos, pero bueno, al final decimos, bueno, el fondeo no tiene que ser todo público, a veces el fondeo viene de otras empresas. Ahorita conectamos una empresa, ¿no? Una empresa tractora que dijo, oye, esta tecnología que está desarrollando esta pyme está fabulosa, pues no hay fondos públicos, no importa, yo le voy a meter dinero. Y otras empresas están buscando financiar el desarrollo para que se quede en México y para que sirva para tener ventajas competitivas en el mercado. Entonces, cuando me dicen el tema es el dinero, yo no se los creo. El tema es encontrar el cómo llegan esos recursos. No es fácil, por supuesto que no lo es, pero si tienes una buena propuesta, lo vamos a encontrar. Y si no es un inversor privado o si no es una empresa, buscaremos el Banco Interamericano de Desarrollo o a ver dónde rayos buscamos el dinero, pero el dinero está. Lo que pasa es que no lo sabemos desbloquear. Hay que saber desbloquearlo. ¿Vale? Pues bueno, entonces entrando ya un poquito más de lleno en el tema aeroespacial. Creamos una división de la aceleradora que empezó en nuestra oficina en Montreal hace 11 años, en el 2008. Ahí fue donde empezamos a trabajar con empresas mexicanas al sector aeroespacial, aprovechando todo el ecosistema quebequense, que vimos que la verdad habían hecho las cosas en el tiempo de una forma muy interesante, que consolidaron una industria aeroespacial muy, muy particular, donde ellos presumen mucho, ¿no?, que alrededor de un radio de 30 kilómetros pueden fabricar un avión. Dijimos, bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde está el histórico? Y la verdad es que no fue diseñado. Fue un poco atropellado el proceso y cometieron errores en su cadena de suministro. Y tienen una pirámide invertida, tienen un chorro de OEMs y poquísimos proveedores. Que fue lo que dijimos, y en México está totalmente al revés. Tenemos un chorro de proveedores
no tenemos integradores y tenemos algunas OEMs. Entonces tenemos como una pirámide cabezona en la cadena de suministro en México. En Quebec esta es una pirámide invertida, pero en realidad lo que necesitamos es una pirámide perfectamente alineada. Entonces ellos cometieron errores, nosotros en estos 10 años de desarrollo estamos cometiendo errores. Entonces, ¿cómo reducimos esas brechas? Empezamos a trabajar con las empresas. Al día de hoy hemos colaborado con más de 120 compañías mexicanas, de las cuales como 80 se han integrado a las cadenas de suministro de forma muy exitosa. Tenemos casos impresionantes, otros medianos y otros no tan interesantes, pero que finalmente aprendieron y que lograron un impacto. Estoy hablando de acelerar una empresa que cuando llegó con nosotros vendía $1,000,000 y después de 5 años de aceleración y una negociación de contratos durísima, porque hasta allá acompañamos a las empresas hasta negociar contratos, ¿no? Donde tenemos que ver temas legales, financieros, estratégicos, operacionales, etcétera, etcétera, a lograr contratos de $1,400,000,000 en 15 años. Es una duración de contrato de 15 años. Entonces, imagínense el impacto que significa eso. Pero no es fácil, y son garbanzos de a libra, pero pues, tenemos que encontrar más garbanzos por allí. ¿Vale? Sí. Pero no entiendo. Airbus, por ejemplo, se ensambla en Toulouse, ajá, pero se construye en Inglaterra, se construye en España, uh-huh, en Alemania. Uh-huh. Es un consorcio. ¿Cómo se llama la pirámide que está en Canadá y Montreal? O sea, que dice que es un avión en un radio de Bombardier, ahí el tractor es Bombardier, estamos hablando de Bombardier. Sí, sí, los tres hubs más importantes en el mundo son Toulouse, en Francia, y todo su ecosistema de Bombardier, digo de Airbus, Bombardier en Canadá, Embraer en Brasil y Boeing en Estados Unidos. Esas son las cuatro empresas tractoras que ahora, pues Boeing ya compró Embraer y Airbus ya compró Bombardier. Entonces tienes un duopolio en el mercado. Pero las cadenas están sufriendo, la cadena de suministro está sufriendo. Además, el A380, que es el avión más grande del mundo, hace 15 años, tuvo un backlog de 10 años. Es decir, cuando ellos lanzaron el programa y dijeron que iban a entregar el primer avión, el programa se retrasó tanto por la cadena de suministro que el primer avión que entregaron lo entregaron 8 años después del día que dijeron que iban a entregar el primer avión. Y perdona, sí. La calidad, porque ya ve que el Boeing tiene problemas con los alerones y no ha podido resolver el problema, están parados los aviones. No, con el software, el Max 737. Tiene problemas también con los alerones. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el control de calidad, digamos, que tendría a veces aquí en México las empresas? ¿Cómo llevo, estás vinculando un tema de diseño, sí, que tiene que ver con la ingeniería del avión, con la cadena de suministro en México, no está conectado allí. Nosotros no estamos, ese es otro, en México no estamos haciendo diseño, estamos haciendo manufactura. Hay poco de diseño y lo poco que se hace para MRO, para mantenimiento y reparación y overhauling de las aeronaves. Ahí sí se hace diseño y simulación, para componentes y ciertas cosas. Para diseño aerodinámico del avión, todos los ingenieros aeronáuticos que se titulan aquí del Politécnico terminan trabajando la mayoría de ellos en MRO, mantenimiento y reparación, no en diseño de la aeronave. U otros se van a Francia, ¿verdad? Y ahí sí están haciendo diseño. ¿Vale? Entonces, básicamente, fíjense, en 2011 teníamos 260 empresas, 31,000 empleados, exportaciones de $4,500,000,000. Ahorita estamos alcanzando ya las 350 empresas, tenemos ya un poquito más, como 130,000 empleados y exportaciones al año pasado de $8,500,000,000. El objetivo es de llegar al próximo año a $12,000,000,000. Yo creo que sí se va a lograr, es muy posible. ¿Vale? Y el objetivo es hacer que México esté en el top 10 de la industria aeroespacial. No es fácil, pero el crecimiento, los últimos 10 años, es la única industria que tiene crecimientos de doble dígito. 17% promedio anual. Eso habla de algo, que algo está pasando en esta industria en México. El tema es, hay que movernos a temas de mayor valor. No todo es nada más recibir planos, fabricarlos y entregarlos. Si nos quedamos ahí, pues nos vamos a quedar otra vez en la zona de menos valor agregado. Hay que movernos a sus ensambles, hay que buscar la integración de sus sistemas.
hay que buscar el desarrollo tecnológico, la presentación de soluciones a la industria. Ya hay algunas empresas mexicanas que cuando les han llegado planos le dicen al cliente, no, a ver, te voy a presentar un rediseño de esto, esto no va a funcionar. Pero para llegar a ese nivel en el que puedes sustituir un plano que por protocolo de fabricación tienes que fabricarlo como está, a buscar una solución nueva, pues en eso hay que pasar muchas etapas. Y la confianza del cliente en un nivel súper alto para que eso suceda. Sí. Ahorita han estado preguntando de aviones. Ese es en el sector aeronáutico propiamente, pero en el espacial, porque siempre la agencia nos hacía hincapié, a ver, no es lo mismo. Bueno, no, está relacionado, pero es más... Es que básicamente el sector aeroespacial se divide así, ¿no? O sea, lo que significa aeronáutica, que tiene que ver con aeronaves que vuelan debajo de la estratosfera, así de simple, así lo pueden dividir. O sea, hay drones, aviones comerciales, aviones militares, helicópteros, aeronaves de ala fija, que son los aviones, aeronaves de ala rotativa, que son los helicópteros, u otros, ¿no? Y el sector espacial. La aeroespacial incluye los dos, ¿vale? Pero en el sector espacial pues estamos hablando de otro tipo de aeronaves, estamos hablando de satélites, de lanzadores, de cohetes, en fin, ¿no? De otro tipo de transportadores, etc. Entonces, son industrias diferentes. Su cadena es totalmente diferente. En México estamos empezando a hacer cosas espaciales, sí. Tenemos una agencia espacial mexicana que está desarrollando muchos proyectos de vinculación, colaboración con otras agencias espaciales en el mundo. Y el objetivo es desarrollar una red, sobre todo de observación de la Tierra para temas de desastre, para temas, prevención de desastres, para temas de soluciones en temas logísticos, comunicaciones, ¿no? En lugar de estar lanzando... ¿cómo se llaman estos Morelos que luego se terminan cayendo? Pues mejor lanzar 25 nanosatélites que no nos cuestan el 10 o el 20% de que lanzar un Morelos, y tenemos una constelación de satélites que nos dan el mismo tipo de resolución e información que buscamos en el tema satelital. Y que si se cae uno, bueno, pues es más fácil reemplazar un nanosatélite que un macrosatélite, ¿verdad? Entonces ahí están un poquito las líneas de la Agencia Espacial Mexicana. Pero bueno, eso no tiene que ver con los aviones. Esto es aeronáutico y manufactura aeronáutica, ¿vale? Y comercial, ni siquiera me voy a meter al tema de defensa y militar, porque en México, a pesar de que tenemos un acuerdo, estamos dentro del acuerdo del BACENA, que no, México está validado como un país, digamos, seguro para el desarrollo de tecnologías duales. Eso es el acuerdo de BACENA. En realidad no estamos haciendo, algunas empresas están haciendo componentes para defensa, para aviones militares, pero ahí, bueno, requieren otro tipo de certificaciones, mucha secrecía, es más, no debería saber quién está haciendo fabricación militar, ¿no? En realidad, yo lo sé porque llevo muchos años en la industria, de algunas, pero en realidad no lo debería saber nadie, ¿vale? Pero sí, estamos enfocando aeronáutica, manufactura aeronáutica comercial. Entonces, bueno, pues hemos trabajado con casi todos los clústeres en México que tienen empresas en el sector, California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Sonora, ahora recientemente un esfuerzo en Guanajuato que empieza apenas a florecer. Nos conectamos pues con muchas de las, obviamente las tractoras, trabajamos con las tractoras, con Tier 1s, en el sentido de entender qué es lo que quieren, porque en realidad nuestro trabajo continuo del día a día es con las pymes, ¿no? En realidad es ahí donde trabajamos fuertemente. Con instituciones intermedias, que son los shelters, ¿no? Que a veces están involucrados en los procesos de inversión extranjera directa en nuestro país, que acopian a las grandes empresas y ponen ejecutivos con el que pueden hablarse con ellos para poder trabajar abajo con las instituciones nacionales, con los clústeres, con las pymes, con los proveedores, etc. Entonces, como les decía, una de las cosas de las que está sufriendo esta industria es la necesidad de talento, muchísimo. Entonces, están buscando talento por todos lados del mundo.
Y esto, esa, imagínense, esto está hablando que de aquí a 2034 es el número de técnicos que se requieren por región para poderlas integrar a la industria aeroespacial. Vean nada más hacia el Pacífico. Asia Pacífico es la zona de mayor crecimiento en la industria aeronáutica. Es la que está. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues porque ahora hay dos cosas. Una cosa es la manufactura aeroespacial o aeronáutica. O sea, es decir, desarrollo, diseño, pruebas, fabricación, pruebas, liberación del producto del avión. Pero una vez que se entrega el avión al cliente, que en este caso, ¿quién sería? Pues una aerolínea, empieza otra industria que se llama la industria de la aviación, que empieza cuando ya compré la aeronave y ahora la voy a operar para entregar un servicio, que es lo que nosotros, cuando compramos un billete de avión, pues eso es lo que nos entregan, un servicio. Es la industria de la aviación. Entonces, la industria de la aviación ha empezado, como ha logrado mucho mayor volumen de personas que viajan por avión en el mundo, los costos se han ido cada vez están bajando más y podemos encontrar vuelos pues, a veces ridículos, ¿no? Por precios ridículos, que dice uno, bueno, me sale hasta más barato viajar que en avión, que en autobús o en coche. Entonces, pues vamos a viajar más en avión, ¿verdad? Entonces, esa tendencia mundial lo que ha hecho es que se acelere la demanda por nuevos aviones. Y esos nuevos aviones son de cierto tamaño. Realmente no son los grandes aviones de 400 pasajeros, no. Tampoco son las aeronaves de 10 personas que son de aviación privada, tampoco. Son las aeronaves de 100 a 150 pasajeros, de un solo pasillo. ¿Por qué? Porque esas aeronaves vuelan en áreas de 5 a 7 horas máximo. O sea, vuelos regionales, para conectar regiones cortas, no para hacer vuelos transatlánticos. Pero entonces la demanda, por ejemplo, en China, en Asia, para los vuelos internos es altísima. Todo el mundo quiere volar para moverse en lugar de hacer 6 horas de coche, pues hago 1 hora de vuelo. Ese es el tipo de demanda que está creciendo altísimo y una velocidad vertiginosa. Y también en nuestro país, en Latinoamérica también. Pero donde más está la demanda es en Asia-Pacífico. Entonces, por eso, 238 mil nuevos técnicos. Luego Europa, luego Norteamérica, Middle East, Latinoamérica, etc. Estamos hablando de más de medio millón de nuevos técnicos que se requieren para aquí al 2030. Y aquí está lo que les decía, este es el forecast, precisamente de es lo interesante y lo difícil de entender a veces, porque en automotriz, ¿qué pasa en automotriz? Tienes proyecciones de fabricación de nuevos vehículos. Entonces se hace una proyección, cuánto se vendió el año pasado, cada armadora sabe sus números, hacen una proyección, una estimada, dicen, ok, bueno, ya tenemos los que hace 3 años compraron un vehículo, van a renovar seguramente. Entonces vas a las estadísticas de hace 3 años, ves cuánto se vendieron, ese es tu mercado potencial del siguiente año, porque la renovación de vehículos va de 3 a 5 años en la media, ¿no? Hay quien se queda el coche 10 años, 15 años, ¿no? Eso ya es otra cosa, los coleccionistas. Pero bueno, finalmente esa estadística es lo que hace que las OEMs hagan sus proyecciones de fabricación y dicen, este va a ser nuestro nuevo volumen de vehículos y a ver cómo los vendemos. Vamos a sacar nuestras estrategias de marketing, de publicidad, las agencias, descuentos, promociones, todo lo que quieran para vender nuevos carros, ¿no? ¿Sí es así o no? ¿Los aviones? Tenemos 25 mil aviones vendidos al día de hoy que no están volando y que no están fabricados. Es totalmente diferente. O sea, la demanda está sobrepasando la capacidad de producción del mundo. Es la diferencia con el sector automotriz. No vamos a fabricar aviones y a ver a dónde los vamos a vender. Ya están vendidos los que tengo que producir y la bronca está en que no los puedo producir porque la cadena de suministro está topada. No hay suficientes empresas que tengan la velocidad de producir todos los componentes, de integrar todos los sistemas, para yo sacar los aviones a tiempo y entregárselos al cliente. O sea, ahora, la semana pasada, estuvo el Paris Air Show, casi todos los años el Paris Air Show se hacen nuevas compras, se hacen públicos las proyecciones de demanda de las nuevas aeronaves, y pues cada vez es más grande, ¿no? Lo que tenemos es una brecha de aquí al 2036, fíjense, ahí, de 41 mil aeronaves, 23 mil nuevas
y 17,000 que se tienen que reemplazar porque ya están cumpliendo sus ciclos de vida. ¿Pero ahí incluye helicópteros también o nada más aviones? Estos nada más son aviones comerciales. No, todavía agrégale helicópteros, agrégale aviones militares y esto todavía se va más grande. Pero aquí digamos que es el volumen, ¿no? Y de todos los aviones comerciales, hay demanda en todos, mira, Regional Jets, estos son Small White Body, ¿okay? Y estos son Medium Large Body. Estos son de 400 pasajeros, estos son cargueros, estos son pequeñas aeronaves de menos de 50 pasajeros. Pero ve dónde está la gran demanda. Pero, la gran demanda está en las aeronaves de 100 a 150 pasajeros y un pasillo. ¿Pero es igual en México o en México cuál sector es el que más ha evolucionado? ¿La de helicópteros? No, esta en todo el mundo es esta. Esto es una forecast global, mundial. Hay un mercado en México para el tema de helicópteros. Por ejemplo, tenemos un área muy fuerte en Cancún, pero se movían. Ahora se movía, teníamos una flotilla muy alta de helicópteros ahí, porque bueno, en Cancún y en Tabasco, se movían a las plantas, así movías gente a las plantas de Pemex. Pues ahora ya no hay tanta actividad. Pues aquí mueves, ¿para qué los mueves? O sea, ahí tienes helicópteros que ahí andan viendo dónde los venden. Pero bueno, es otro tema. Entonces, a lo que voy es, vean la demanda. 8 años, o sea, si tú vas hoy, vamos a decir que todos tienen aquí 150 millones de dólares en la bolsa. Y vas con Airbus y le dices, porque es lo que te cuesta un avioncito de estos. Vas con Airbus y le dices, oye, quiero un A320. Lo voy a empezar a operar y voy a ver. Pues, muy bien, firmamos, hacemos la compra, te lo entrego en 8 años. ¿Okay? Ese es el tema. No hay. Los que estoy produciendo y los que estoy ensamblando en Toulouse, ya los tengo vendidos hace 5 o 6 años. Y los tengo que sacar hoy, si no, pues, ¿no? Ese es el problema de esta industria. Pero está la gran oportunidad. Estamos hablando más o menos de 50,000 millones de dólares de oportunidad, solo para este tipo de aeronaves. De eso, con nuestra experiencia, hemos estimado que México tiene una oportunidad de capturar como el 10% del valor de ese mercado, es decir, como 5,000 millones de dólares. Anuales, ¿eh? Todo esto es anual. Bueno, de esos 5,000 millones de dólares, la tarea que se dio la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial desde hace 2 años fue empezar a entrevistar y sentarse con las tractoras y decirle, ábreme tus programas de trabajo, tus paquetes de trabajo, dime de qué tamaño son, de qué valor son. Entonces montaron un programa de desarrollo de proveedores, pero ellos no tienen la capacidad de ver la oferta, nada más la demanda. Entonces se encargaron de analizar la demanda, como con 45 tractoras. Bueno, le pusieron nombre y apellido a la demanda, es decir, mira, aquí tengo paquetes de trabajo en mecanizado, paquetes de trabajo en tratamiento superficial, paquetes de trabajo en corte, paquetes de trabajo en materiales compuestos, paquetes de trabajo en todas las áreas de oportunidad. Bueno, lograron sumar como el 10% de la oportunidad que yo les digo que tenemos de capturar en todo el país. Como 600 millones de dólares sumaron con nombre y apellido. Bueno, de esos 600 millones de dólares anuales de oportunidad de negocio, en 2 años que llevamos trabajando y que ayer, apenas el año pasado, hicimos este estudio para ver qué pymes podíamos acercar rápido a que oferten y a que puedan cotizar y lograr contratos. De esos 600 millones de dólares, llevamos alojados 15 millones de dólares con 10 pymes. Ustedes digan, vamos súper lento, necesitamos más velocidad, necesitamos preparar más empresas, necesitamos fortalecerlas más rápido, para que puedan capturar ese valor. Y ahora, el tema es, bueno, pues ahí está el mercado, pues vamos preparándolas conforme vayan avanzando, señores. Si no las preparamos hoy en un lapso de 3 a 5 años, esos contratos se van a ir a Marruecos, se van a ir a Polonia. La industria no va a parar, pues en México está listo o no está listo. Si México se pone las pilas, pues qué bueno. Si no, ahí hay otras regiones hambrientas. Marruecos, en el norte de África, ¿cuándo habían oído que tuviera industria aeroespacial? Bueno, pues ahora le están inyectando un chorro de esfuerzo, gobierno, academia, investigación,
desarrollo y están creando una industria aeroespacial. Las regiones emergentes que están tras este mercado, no somos los únicos, por supuesto. ¿Vale? Ahí está el tema. Y bueno, además, pues ustedes vean también, ya, o sea, estos dos colores que ven aquí es básicamente es Boeing y Airbus, ¿no? Si se fijan, es un duopolio, pero bueno, ya empiezan a pintar por acá otras empresas, ¿no? Como el Comac, que es una empresa ensambladora china, el MS-21, que es rusa, y aquí está Bombardier, que bueno, pues ya ahora es Airbus, básicamente. Entonces, ¿cómo integramos empresas mexicanas a este ecosistema y en esa expansión? Nosotros, en particular, nuestro programa, hemos trabajado, como les decía, con más de 120 empresas, que no es decir pocas, es 30% de todas las empresas que existen en México del sector. O sea, si ustedes ven cuántas empresas hay automotrices en México, hay más de 5.000 empresas vinculadas a la cadena de suministro. En el sector espacial hay 330. Eso es lo que conforma la industria de México. Solo 330. Nosotros hemos integrado como 80 a su cadena de suministro. Entonces, más o menos ya pinta, ¿no? ¿Qué hicimos con el estudio que tienen en sus manos? Nos dimos a la tarea el año pasado de visitar un chorro de estados, hacer eventos, ver a las empresas, analizarlas, diagnosticarlas, hacer un diagnóstico muy profundo con una herramienta que hemos mejorado cada vez en los últimos años, de información que hemos integrado de cómo evalúan a sus proveedores Boeing, cómo los evalúa Airbus y qué es lo que hemos visto que necesitan las empresas mexicanas. Y diagnosticamos como 180 empresas nuevas que ya tienen presencia en una industria como oil and gas, automotriz, dispositivos médicos y metalmecánica en general, para ver de esas empresas cuáles podemos llevar al sector aeroespacial. Esa experiencia, el tiempo de vida normal. ¿Tiempo de vida? De las empresas estas que han estado ustedes identificando, nace, de hecho, se muere o que se mantiene o que ustedes han ayudado. No, todas siguen en el tiempo. O sea, no se mueren. No, si las migramos es porque sabemos que se pueden mantener, si no, mejor no le muevas. No, son empresas bien sólidas que ahora tienen una oportunidad de diversificar su portafolio. No trabajamos casi con startups aquí, ¿eh? O sea, no estamos hablando de empresas nuevas que se integren en la cadena de suministro, porque ahí sí se te van a morir muchas. No, estamos hablando de empresas ya que llevan 10 o 15 años en el mercado. Y que ahora le vamos a cambiar la brújula y le vamos a decir, ya no le vendas, bueno, no le vendas tanto al sector automotriz y vamos a empezarle a vender este nuevo sector. Entonces no se muere, se fortalece. ¿Vale? Pero bueno, hay un gap, que es básicamente lo que les decía de la pirámide, ¿dónde están? ¿No? En México tenemos esto, o sea, tenemos una base de proveedores pobre, tenemos OEMs grandes y tenemos muchos tiers 1, o sea, tenemos algunas OEMs y muchos tiers 1, pero nos faltan integradores, nos faltan empresas integradoras. Entonces, ¿qué nos hace falta? Incrementar la base de proveedores, buscar buenos integradores y reducir el acceso a las OEMs. Ese es un poco el imbalance que existe, ¿no? O el desbalance más bien. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas estamos viendo por Pues bueno, el objetivo es llegar a establecer procesos donde hay capacidad en México y donde están las oportunidades más importantes del mercado. Procesos especiales, maquinados complejos, ensambles, materia prima, forjas, castings, materiales compuestos. Ahí es donde están los nichos de mayor interés de este sector. Tenemos mucha capacidad en tooling y fixtures, pero digamos que eso no es lo que más demanda el sector. Lo que más está demandando son estos que están en rojo. Pero para cada una de estas cosas se requieren procesos de certificación específicos y muy particulares. Entonces, ¿qué hicimos? Pues sí, lo que hicimos fue mapear la cadena de valor, es decir, pues es una cadena rota, es una cadena con brincos logísticos, líneas interrumpidas en la cadena, eslabones que faltan. Eso es lo que nos dimos cuenta. O sea, tenemos en México hacemos muy buenos maquinados y proceso de estampados y cosas de este tipo, pero no tenemos buen acceso a materia prima, tenemos que comprarla fuera de México.
que la materia prima no cumple las especificaciones. Los aceros traen intersticios que no nos dan uniformidad para procesar, los titanios tampoco son grado aeroespacial. Entonces, si la materia prima no tiene la calidad, pues yo voy a procesar un producto que no va a tener la calidad. Entonces, hay un problema aquí. Luego, procesos especiales y acabados también es una necesidad en nuestro país. No hay suficientes empresas para hacer estos procesos. Y tenemos buenas capacidades en ensamble y compuestos, tenemos también buenos temas en inspección final y demás, pero otra vez, nos faltan cosas en el... Entonces, les decía, es un sector que está creciendo anualmente 17-18%. El año pasado exportamos 8.500 millones de dólares, 75% de esos 8.500 se fue a Estados Unidos. 52.000, miren, me equivoqué, yo les dije 130.000, pero estos son nuevos. O sea, 52.000 nuevos empleos, solo en el periodo de un año. Entonces, es impresionante el crecimiento. Se proyectan 12.000 millones de dólares de exportación, beneficios, por supuesto, desde el punto de vista de efectividad de costos en el talento. Programas de educación creados para el sector automotriz electrónica están sirviendo para el sector aeroespacial. Hay 21 instituciones educativas que están ofreciendo programas aeroespaciales en el país. Más de 6.000 millones de dólares de inversión extranjera directa entre 2007 y 2017. Entre ellos empresas como Honeywell, Safran, Bombardier, Zodiac, Cessna, General Electric, Eurocopter. Y los clústeres que se han consolidado con mayor actividad en el país son Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, California y Sonora, básicamente. Y hay empresas muy interesantes que se están empezando a crear. Esta es la empresa que nosotros ayudamos a... Este es uno de nuestros casos de éxito, AT Engine. Que nació de Altacer Aerospace, una empresa chihuahuense que le ayudamos a hacer un joint venture con una empresa alemana y se estableció en Sonora con una inversión de 400 millones de dólares para atender un crecimiento de un producto en particular, que son los nuevos motores LEAP, que es un joint venture entre Safran y General Electric. Y hay empresas que se están instalando como Ascent Aerospace, ¿no?, que abrió una operación de 22 millones de dólares en Mexicali para todo el tema de soldadura aeroespacial. Es una especialización que pocas empresas la tienen en México. Entonces, esa atracción de inversión extranjera es valiosa. Por eso, ahora con la Secretaría de Economía estamos trabajando en decirle a los estados, oye, es que no es, ve a buscar a ver quién quiere venir a invertir a tu estado y busca a cualquiera, ¿no? No, es, primero trabaja con tu cadena de valor, con tus pymes, llévalas a un cierto nivel, encuentra el vocacionamiento del estado y después vas con un tiro de precisión a buscar la inversión extranjera directa y decir, a ver, yo quiero una empresa de este tamaño, en este sector, en este nicho. ¿Por qué? Porque le voy a ofrecer acá abajo toda una serie de proveedores capaces de darle un servicio y de entregarle un producto. Pero ya no vas a ciegas a buscar a ver quién quiere venir a invertir. Es, quiero una empresa que haga ensambles de fixtures especializados para aeroestructuras. Entonces, de esos, pues, ves el mapa y dices, pues solo hay 5 interesantes, pues vamos a hablar con esas 5. Y ese es tu objetivo como atractor de inversiones. Pero eso es hacer tiros de precisión y no ir a ver quién se le ocurre, nada más porque le damos gratis un año de energía y terreno subsidiado. Esa no es la manera de hacer atracción de inversiones. Tienes que atraerlos con capacidad en la cadena de suministro, talento, universidades vinculadas, centros de investigación haciendo desarrollo. Esa es la manera que realmente fortaleces el ecosistema, no regalándoles terrenos. Entonces, les decía, en una demanda, nosotros estamos estimando como 50.000 millones de dólares en el supply shortage de aquí a 2036. México, les decía, está posicionado como para absorber un 5 a 10% de esta oportunidad. Vamos a pensar que 5, que son como 5.000 millones de dólares. Y ahorita estamos rankeados en el número 14 como proveedores de la industria a nivel global. ¿Vale? Pero, pues, tenemos problemas. Lenta la adopción y el fortalecimiento de la cadena de suministro. Y esto, ¿no? Si no nos apuramos a preparar más empresas y a fortalecer esta cadena de suministro, esos contratos se van a ir de nuestras manos. Entonces, es
es una amenaza, pero pues es una gran oportunidad también. Perdón, que es ignorancia. Oferta sí. energética, ¿cómo la ven ustedes? O sea, ¿cómo está la oferta energética en México respecto a todo ese crecimiento que se está haciendo? Hay bastante capacidad de energía. Sí. De hecho, ahorita precisamente, Zodiac, que es una empresa muy grande, que más o menos tiene como 7,000 empleados, que hace interiores para avión, fue comprada hace 2 años por Safran. Y Safran era el que más empleaba, bueno, de por sí es el que más emplea. Emplea la mitad de esos empleos, los emplea Safran. Y Zodiac fue adquirida por Safran, entonces ahora más. Bueno, Zodiac acaba de firmar un PPA, ¿saben qué es un PPA? Un Power Purchase Agreement, para compra de energía, pero con celdas solares. Entonces, estamos empezando a migrar ahora el tema de energético a usar granjas solares. Y eso está increíble, porque entre más industrias de este tamaño digan, yo voy a comprar la energía por los próximos 20 años de esas granjas, ponen down payments, o sea, hacen inversiones iniciales para poder crear las granjas, porque es una inversión bien alta al principio, pero después, de hecho, esas granjas solares van a poder regresar energía a la red. Y entonces es una energía más limpia, eficiente, que no es contaminante y que no te cuesta tan cara. A la larga, ¿eh? No estamos hablando de 2 años, estamos hablando de 15, después de 15 años. Pero ya hay empresas aeroespaciales están tomando medidas en México para comprar energía limpia. Y eso es fenomenal, porque si lo hace una de estas grandes, lo van a empezar a hacer las demás. Entonces, dime cuándo se va a acabar el sol. Pues sí se va a acabar, pero no, todavía falta un poquito de tiempo. No lo vas a ver. Ya que se haga la supernova. Siempre he dicho que es un poquito un mito con energía limpia. Porque el proceso de realizar todas las células solares es muy cochino el sistema. Y hay que ver cuánto tiempo hay el retorno. Sí, claro. El retorno ecológico con respecto a todo lo que se levantó al ambiente, todo lo que se produce, los metales, etc. Sí. Yo le creo que fue como casi como 5 años. Sí. Para que se diga, hay un retorno. Sí, no, claro. Pero si no lo haces hoy, nunca va a pasar. No, yo me refería porque se han mencionado muchos problemas en la península de Baja California. Acceso a energía. Acceso a energía y en Yucatán también. Sí. Entonces, pero ya hay empresas de energía como Vestas, como, ¿cómo se llama la otra? La canadiense, no, española también es. Iberdrola. No es Iberdrola. Acciona, que están invirtiendo en los parques eólicos. Y poniendo eso, no al servicio de las casas todavía, el household todavía no es el beneficiario, son las industrias. Pero industrias que tienen, Safran tiene como 13 plantas en México. Entonces, cuando hicieron este PPA, el PPA va a ir planta por planta, poco a poco, hasta que todas sus plantas estén alimentadas por energía solar. Entonces, ese es el que va a haber acceso, va a haber acceso. Bueno. Ahora me preguntaban de la curva de que se mueren empresas. No es que se mueran, pero vean, esto sí es lo que pasa. Esto es una gráfica que sacamos con toda nuestra experiencia de los últimos 10 años trabajando con pymes aeroespaciales o que migramos de algún sector hacia el sector aeroespacial. Entonces aquí lo que tienen básicamente en este eje es el tiempo y en este eje tienes dos cosas. Hacia arriba es el nivel de alistamiento que logra la compañía de entrar al sector aeroespacial o de consolidarse en el sector aeroespacial. Y hacia abajo, el nivel de inversión que tiene que ir haciendo en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de un periodo aquí como de unos 6, 7 años. En la primera etapa, que es el diagnóstico de saber dónde estamos y a dónde podemos ir. Cuando tomamos una compañía mexicana, lo primero que pasa es que ellos creen, entran en este punto, ¿no? Le llamamos el punto de falso alistamiento, porque creemos que estamos listos. Creemos que tenemos ciertas credenciales para entrar y que no va a ser tan complicado, porque ya le vendo a Oil and Gas o ya le vendo a una empresa que tiene divisiones aeroespaciales, como en el caso, no sé, Baker Hughes en Oil and Gas, y que es una empresa de General Electric, que tiene GE Aviation. Entonces yo digo, no me va a costar tanto trabajo. Pues ese es el tema, ¿no? Que rápidamente se dan cuenta que su alistamiento no estaba allí y que las inversiones que tienen que hacer para estar listos empiezan a incrementar. No solo en el tema de maquinaria, de entrenamiento de su plantilla laboral, certificaciones, cumplimiento normativo, procesos internos,
mil cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues hay una decepción muy rápida, ¿no? Las empresas no le entran porque dicen, uff, hay que invertirle 2 años, 3 años, 4 años y no voy a ver un peso de regreso. Ese es el tema difícil para migrar empresas a este sector. Y que es una realidad. O sea, cuando una empresa entra con nosotros, que viene a la industria automotriz y cree que en un año va a lograr venderle al sector aeroespacial, le digo, pues, que te vaya muy bien, mucho éxito, yo no te puedo ayudar. No, no tienes la realidad, esa no es la realidad. Y no va a pasar. Y se los apuesto. Es más, no puedo poner dinero en verdad. No va a pasar. A menos que hagan todo para que pase, ¿verdad? Que digan, ah, aquí está, 20% del EBITDA de la compañía se va a ir para el sector aeroespacial. Entonces, nos vamos a certificar en ISO 9100 en menos de 6 meses. Vamos a entrenar a, no sé, una cuadrilla de 15 de, o 10 de los ingenieros que tenemos para meterse a esto. Vamos a analizar el mercado y vamos a buscar un producto en específico y enfocarnos en ese producto. Y todo eso lo voy a hacer en menos de un año. Si me dice la empresa que tiene ese plan, igual le creo un poco. Pero si no tiene ese plan y me dice que es un puro goodwill, no va a pasar. Esto es lo que pasa, que se decepcionan, se dan cuenta que tienen que invertir quién sabe cuánto para lograr cumplimiento técnico y regulatorio, y pues muchas empresas abortan misión. Pero bueno, eso está bien. Yo sé que el pasar por este proceso ya los ayudó a darse cuenta de su realidad. Es un reality check. Entonces, ¿qué pasa con muchas de esas empresas? Pues toman esta curva divergente. En lugar de seguir invirtiendo en el sector aeroespacial, dicen, bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a seguir trabajando en el sector que estamos y seguir creciendo. Y es una salida válida. Lo seguimos ayudando. Hay empresas que les decimos, vamos a seguir apoyándote en tu sector. Olvídate por el momento del sector aeroespacial, todavía no está listo. Y si no vamos a tomar esta curva de seguir invirtiendo, pues mejor vamos a enfocarnos en lo que estás. Y bueno, pueden crecer también, ¿no? Buscamos que crezcan. A lo mejor el crecimiento no es tan exponencial, pero también crecen y buscamos sustentabilidad en el sector en el que están. Pero las que sí le siguen apostando y llegan a este punto B, donde realmente ya empiezan a hacer migración, y este es un poco el vallecito de la muerte, estos 2 años es cumplir, validar, entender el mercado, estar cerca, tener, participar en las ferias aeroespaciales, estar cerca del cliente, estar monitoreando oportunidades, qué más tengo que ajustar, y validarme en el mercado, hacer una validación y empezar a hacer mucho desarrollo de negocios. Para entonces que mi readiness se eleve, mi inversión ya no es tanta, más bien ya es una desinversión, ya no es un CAPEX, sino es un OPEX, ¿no? Ya es operativo. Y entonces empiezo a lograr contratos y a crecer. Digo, 80 empresas han pasado por esa curva y hemos logrado resultados como este que les dije. Una empresa que vendía $1,000,000, medio millón casi, entre medio millón y $1,000,000. La llevamos en 6 años a vender un contrato de $1,400,000,000 que va a durar 15 años. Díganme si eso lo va a lograr en el automotriz. Nunca. Los contratos no duran tanto. Esa es otra cosa de esta industria. Es una industria de largo plazo. Es una industria que quiere proveedores sanos, fuertes y que no los van a tirar en 2 años. Y que en 2 años les digan, ¿sabes qué? Me troné y ya no te puedo entregar, ¿no? Es un riesgo altísimo para un tier 1, un tier 2. No quiere tener proveedores que financieramente no sean sanos. Quiere sanidad, esa es otra. No, aquí no te oprimen como en automotriz por el precio, ¿no? Que cada año tienes que reducir precio y precio y precio y precio y te van ahorcando hasta donde ya te ven medio morado, ya medio te sueltan de aquí. Pero así es la industria automotriz. La industria aeroespacial te dice, cotízame al libro abierto. Todo el mundo se espanta, ¿cómo que cotiza mi libro abierto? Sí, quiero saber cuánto dinero estás haciendo. ¿No? Pues si no, entonces no estás listo para esa industria. Yo tengo que saber que estás haciendo dinero y que lo estás haciendo sanamente, que entiendes los costos, que entiendes dónde comprar la materia prima. Hay cotizaciones de empresas que hemos ayudado que llega el cliente y el cliente le dice, oye, estás 2 veces más caro. ¿No? Te voy a dar el contrato. Ya te metes al detalle, te das cuenta que no. Oye, ¿por qué la materia prima la estás comprando a $50 cuando la puedes conseguir en 15? Pues así me cotizó el proveedor de materia prima. No, colega, pues es que tienes que hablarle al proveedor de tu cliente, que te dé el precio que le da el cliente por compra de volumen. Tú no le vas a dar nunca el volumen.
pero sí puedes acceder al precio de tu cliente. Si le dices que el proyecto es para él. Ah, ¿cómo se me había ocurrido? Y ya, por eso perdieron el contrato. Fíjense, ¿a dónde va todo ese entendimiento? ¿Vale? Entonces, todas esas cosas pasan aquí y este es un poco el comportamiento de una empresa que migra al sector de aerospacial. ¿Desde dónde vemos todo el trabajo con ellos? Desde identificar la oportunidad de negocio, en qué nicho te tienes que... en dónde eres el mejor? Así nos pasó con una empresa que llegó diciéndonos hace 10 años, hombre, yo voy a ser el integrador aeroespacial mexicano más importante. Así se veía. Tuvo la oportunidad de empezar a hacer algunas cosas con los rafts y los rafts son los deslizadores de emergencia de los aviones y los canopies, las lanchitas de emergencia. Y cuando se presentó con nosotros para acelerarse, nos dijo que él iba a ser un integrador espacial de maquinados, de procesos. O sea, a ver, ¿qué haces? ¿Cuál es tu core business? ¿En qué eres el mejor? Bueno, no supo responder de primera mano. Ya después de entender a la empresa más adelante, nos dimos cuenta que lo que eran buenos era cosiendo. Tenían unas costureras de primer nivel. Es una empresa que hacía pantalones de mezclilla. Y cuando se quitó el arancel chino de los pantalones de mezclilla, se infestó el mercado de jeans chino, pues no podía competir. Era una marca mexicana que se llamaba Billy the Kid. No sé si alguno de ustedes la ha visto. La empresa la quebraron, los chinos. Entonces, pues imagínate, con 300 costureras, ¿qué hacemos? Pues a despedirlas. Le dijo el gobernador, espérame, todavía no te aceleres, vamos a ver qué vamos a hacer por ti. Había una empresa ahí que estaba haciendo interiores de avión, le dijeron, échale la mano. Como que no querían, pero dijeron, bueno, a ver, pues ¿qué me puedes coser? Pues mira esto, que no es crítico, si se rompe o se quita la, se va la costura, pues no nos va a pasar nada. Y así empezó. Se certificó en la zona de 2100, luego nos buscó a nosotros y cuando vimos que era mejor, le dijimos, olvídate de ser integrador ahorita. Vas a ser el mejor cosiendo. Entonces vamos a enfocarnos en qué nicho de mercado puedes atacar. Nos dimos cuenta que el producto que tenía más volumen no eran los deslizadores de emergencia, que de esos hay 2 o 4 en cada avión. Pero los asientos, las fundas de los asientos, hay como 300 o 200 en cada avión. Entonces es de lo poquito que hay de volumen en el sector aeroespacial, son los interiores. Vamos a enfocarte en eso. Después de 10 años de trabajo y de 5 años de aceleración con nosotros, esa empresa que estuvo quebrada por hacer jeans, cambió sus procesos de innovación, mejoró sus programas, entrenó a sus costureras y al día de hoy tiene el 3% del mercado mundial de cubreasientos del mundo de todas las aerolíneas. Y está aquí en Chihuahua. El 3% del mercado mundial, fíjense lo que les estoy diciendo, una pyme mexicana. ¿Y ahora qué está haciendo? Innovación. Ahora sí montó su departamento de innovación y desarrollo, está haciendo diseños del foam del asiento para hacerlo más ergonómico para vuelos largos de más de 8 horas, que uno pierde circulación en las piernas, está innovando en toda la estructura del asiento para hacerlo más ligero y se quiere convertir ahora, de pasar de las fundas, ahora sí, hacer mi integrador de asientos. Pero después de 10 años, y estos amigos hace 10 años querían hacer todo eso de la nada, ¿no? E integrar casi sistemas para el avión completo, digamos, ¿no? Y hoy, después de una historia de 10 años, sí puede ser un jugador para asientos. Para asientos, ¿eh? No les estoy diciendo motores, ni tren de aterrizaje, asientos. ¿Sale? Pero eso nos cuesta trabajo. Enfocar a los emprendedores en eso, en que busquen una oportunidad y sean consistentes y persistentes. Segmentación de mercado, ¿qué es eso? ¿Qué requerimientos tengo? Calidad de infraestructura, capacidades técnicas, inversión, detector de proveedores potenciales, revisión de esos perfiles, hacer due diligence financiero y operativo y cómo desarrollar al proveedor. Todas estas acciones son las cosas que hacemos con las empresas. Déjenme, les pongo aquí un videito muy rápido. Aquí me pasé de tiempo, pero ustedes digan. Sí. La luz mexicana son clave en la construcción de piezas para aeronaves. Su trabajo también va que vuela más allá de nuestras fronteras.
En esta enorme nave industrial, ubicada en Querétaro, se construye lo que hace una década era impensable en nuestro país. Aquí talento mexicano fabrica piezas para aviones e incluso para satélites. Es parte de lo que hoy se ha consolidado como la gran industria aeroespacial mexicana. En los últimos 10 años ha tenido un crecimiento en promedio del 15% en promedio cada año. Es el sector que más crece en el país y hay una cultura industrial proveniente muchas veces desde el sector automotriz, pero en el cual nosotros nos beneficiamos porque hay muy buen nivel de ingeniería y lo que hacemos es ya entrenar las competencias específicas para los procesos que nosotros tenemos aquí. En México se manufacturan desde trenes de aterrizaje, alas, turbinas, hasta arneses eléctricos, lo que los expertos llaman el sistema nervioso de una aeronave. Todo el cableado que va a lo largo del fuselaje. Somos reconocidos como el centro de excelencia de cableados eléctricos, no solamente por el volumen, porque hacemos el 80, casi el 90% de los arneses para todas las naves, pero además por la expertise, la experiencia que tenemos y la especialización que cada uno tiene. Entonces, hacemos todos los arneses, los hacemos bien. Actualmente esta industria emplea 50.000 personas. Tiene presencia en 18 estados con más de 320 empresas nacionales e internacionales. Un sector que cerró en 2016 con 8.000 millones de dólares en exportaciones. Y aquí es donde se ensambla una parte importante del fuselaje, le llaman el último tercio del avión. Es una estructura hecha de titanio, aluminio y acero. Una vez terminada esta pieza, se exporta, se va por tierra directamente desde aquí, desde Querétaro, hasta Canadá. Es un sector que hoy en día está demostrando la capacidad que tiene México de hacer las cosas bien, de entregar productos de excelencia, ¿no? Con un alto estándar, con mucha eficiencia. Muchas veces hablamos de México como mano de obra de bajo costo. Yo diría que es mano de obra de innovación y obviamente de generar valor. Y ahí es donde está nuestra virtud. Y es que los ingenieros mexicanos están innovando. Empiezan a fabricar piezas más resistentes y más ligeras. Y para ello, la academia ha jugado un papel primordial. Pero eso se lo contaré en la siguiente entrega. Roberto Domínguez, Azteca Noticias. Bueno. Aquí. Bueno, pues finalmente, digo, refuerza algunas de las cosas que estaba comentando. El año pasado hicimos este estudio que tienen en sus manos. Digo, no voy a entrar mucho detalle, lo pueden leer, lo pueden estudiar, cualquier duda pueden comentar, pero sí comentarles que el objetivo era entender dónde están las fortalezas en México, dónde buscamos más empresas que puedan migrar a este sector. Entonces, encontramos como 180 compañías. Bueno, para esto convocamos como 400, o sea, en eventos, hicimos eventos en diferentes estados, convocamos empresas que por perfil vimos a las secretarías de desarrollo económico, a las universidades, a todos nos dieron, listas y bases de datos de empresas que podían ser, las prefiltramos, vimos que cuáles sí podrían ser interesantes, las invitamos, entonces hicimos una convocatoria como de 400 empresas de manufactura de diferentes áreas que podían ser interesantes para esto. Y al final solo 180 de esas 400 se subieron al diagnóstico. Y fueron diagnosticamos a todas las 180 y al final tenemos que entregar el estudio porque fue financiado por el INADEM. Entonces hicimos un corte y todas las gráficas y demás que ven ahí son de 101 empresas de las 180, pero se diagnosticaron las 180. Lo que van a ver ahí es algo muy interesante. La idea de todo esto es que una vez identificado ese proceso, pasar a las empresas por programa de aceleración, logremos integrarlas a este proceso matchmaking, ¿no? Buscar cómo bajar a las empresas especificaciones de paquetes de trabajo, una vez identificados estos proveedores, hacer una preselección, enfrentarlos a procesos de cotización y buscar auditorías de los compradores para que se vayan integrando a esa base de desarrollo de proveedores. Todos estos son los factores que se evaluaron. Es un diagnóstico
que tuvimos que montar una plataforma digital, eso nos ayudó, la verdad, maravillas, y no hacerlo a papel o a Excel, ¿no? Entonces, lo hicimos en una plataforma que sigue activa y seguimos ahí diagnosticando empresas, pero todas estas áreas son las que se evaluaron, ¿no? Se le llama el 3PQTS por esto, por Profile, People, Pricing, y luego calidad, tecnología y desarrollo de su propia cadena de suministro. Todas estas áreas tienen reactivos y preguntas y manera de evaluarse en el diagnóstico, ¿no? Entonces, estamos hablando que un diagnóstico de estos, se sientan las compañías a llenarlo y terminan como en una semana, semana y media, no es inmediato, ¿no? No es de dos horas, no es un cuestionario de 100 preguntas y ya, ¿no? Es realmente un diagnóstico muy profundo. Y luego, después de hacer el diagnóstico, auditamos a la empresa. Vamos y decimos, a ver, tú me dijiste que esto, dame evidencias. Y entonces nosotros mismos vamos revisando que lo que nos dijo la empresa sea cierto. Entonces, así se ve la plataforma que creamos para hacer todo este diagnóstico. Y de esas 182 empresas, pues aquí está toda, digamos, la línea, ¿no? Tuvimos Aguascalientes, Baja California, con el mayor número de empresas, luego Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Sonora, con la mayor participación. Empresas que firmaron sus NDA, las que han pasado por auditorías, etc. Y este es, al final, todo el tema es una especie de termografía de dónde estamos y cómo estamos. Ustedes en el diagnóstico van a ver la mayoría del gradiente, que le llamamos así, ¿no? Gradiente de alistamiento, pues casi todo se ve rojo. Y eso es lo preocupante, ¿no? Cuando presentamos esto a Femilla, dijo, híjole, pues hay mucho trabajo que hacer. No están listas las empresas, ¿no? Bueno, pues era de esperarse, no están en el sector. Hay que buscar llevarlas al sector. Entonces, eso, pero esos rojos está ya identificado. ¿Qué es lo que, en qué áreas está más rojo? Bueno, aquí estas son las que, el top 20 de las que tuvieron la mejor calificación, ¿no? Entonces, hay 20 empresas por allí, con las, de hecho ya estamos trabajando con algunas de ellas, ¿no? Para llevarlas, acompañarlos, pero no es fácil, ¿no? O sea, estas son las que más alto grado tuvieron de alistamiento. La empresa con mejor calificación tuvo 22 del máximo, que era 30, ¿no? Entonces hay empresas que ni estando en el sector aeroespacial logran 30. Entonces, bueno, pero lo interesante es esto, o sea, analizaron todos estos aspectos, ¿no? Perfil, negocios, finanzas, recursos humanos, calidad, ingeniería, servicio al cliente, capacidades técnicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué está Estado de México varias veces? Ah, porque aquí van nombres de empresas. Y como pues, la información es confidencial, no les voy a decir qué empresa es, pero les digo de qué estado es. Por eso tienes muchos repetidos. O sea, ahí van nombres de empresas, en realidad. Lo único es que mantuvimos su confidencialidad. Y vean cómo se ve. Entonces, estas son las que quedaron más o menos en medio grado de alistamiento. Y luego por ahí están otras en un grado de alistamiento muy rojo, ¿no? Y dices, híjole, estás, les va a tomar unos 3 años si es que realmente tiene la determinación de llegar al sector. Pero bueno, ese es el diagnóstico. Y este es el tipo de cosas que se evalúan, ¿no? Las certificaciones, por ejemplo. Hay una empresa que está certificada en ITAR, de esas 180, y esa es una certificación militar para poder hacer fabricación militar. Las que nos interesan más son NADCAP y AS9100, porque estas son las mínimas que se requieren para el sector. Y bueno, por lo menos tenemos 60 empresas que sí cumplen con ISOs, ¿no? Y algunas cosas. Y luego nuestras mayores capacidades están en maquinarias de precisión y convencional, metrología, corte, ensambles, pero vean acá forja, compuestos, que es donde están los huecos de la cadena de suministro, tenemos muy poca capacidad. Entonces ahí es donde están, esto para eso nos sirvió este diagnóstico, ¿no? Para empezar a trabajar con las empresas y acelerar que se sumen al sector. Y bueno, básicamente pues es esta gráfica lo que quería enseñarles un poco en la fundación, donde estamos viendo los retos tecnológicos y parte de esto es está siendo enfocado hacia el sector espacial y hacia otros sectores, pero en el tema de manufactura, pues, los temas son los temas digitales. ¿Cómo ayudamos a que las empresas usen más herramientas, más simulación, más prototipado rápidos, más uso de manufactura aditiva,
validación de productos, cómo se acercan las tecnologías para poder hacer más eficientes sus procesos. Todo el tema de monitoreo de sistemas, el uso de ERPs dentro de las plantas de manufactura, el que las máquinas nos puedan arrojar datos que podamos procesar para llegar al tema de mantenimiento predictivo y no tener máquinas paradas, utilizarlas optimizadamente, ¿cómo hacemos todo eso si no usamos la tecnología? Entonces tratamos de que las empresas empiecen a buscar esto, ¿no? Más uso de tecnología dentro de sus procesos, más vínculo con el objetivo de generar datos y esos datos que nos sirvan para ser mejores empresas, para generar mejores productos. Entonces a veces las empresas ven esto como una inversión muy onerosa cuando no lo es. En realidad son inversiones que me van a ayudar a crecer de una forma muy impactante si lo hago bien, si uso la tecnología a nuestro favor, ¿no? Cadena de suministro, en fin, ¿no? En todas las líneas de los procesos de manufactura, la empresa digital, ese es el futuro. Entonces estamos buscando que las empresas, tanto en el sector espacial y automotriz, usen más estas tecnologías, que adopten más capacidad, que llegamos a veces a empresas que dicen, oye, tengo aquí 50 máquinas y no tienen un sistema informático para poder medir y sacar las estadísticas de cuáles de esas máquinas están usando bien las herramientas, los ciclos de herramienta, optimización de costos, y pues eso es lo que no nos hace competitivos, y eso es por lo cual no puedo entrar a un sector de alto valor agregado. Si no tengo esa información, esos controles, esos procesos, si no puedo responder cosas de mi propia operación, ¿quién la va a responder? Si yo no sé lo que hago en mi planta, pues ¿quién lo va a saber? Entonces todo esto va orientado a ello, ¿no? También en el tema de biotecnología, alimentos, industrias creativas, pues son otros sectores donde estamos viendo oportunidades, donde hay tecnologías que en México se pueden desarrollar y se están desarrollando, pero el tema es cómo las llevamos al mercado. Entonces, luego, por último, nada más, les quiero enseñar un ejemplo de una empresa que no está en la manufactura per se, sino en la tecnología y cómo está logrando llegar al sector aeroespacial. Esta empresa, la página web se las enseño después, pero salió de un centro de investigación. Bueno, aquí me voy a quedar porque esta creo que no va a estar. Este es un desarrollo que estuvo incubado en un centro de investigación. Bueno, empezó en la universidad como una tesis de maestría, luego una tesis doctoral, y después 5 años de desarrollo en un centro, en el TEC de Monterrey. Pero el doctor, la verdad es que, además de ser un buen científico, es un buen emprendedor, y no ha dejado de estar de lado de a dónde llevo este desarrollo, ¿verdad? Las primeras hipótesis de mercado eran totalmente erradas, pero lo pasamos por el proceso de iCorps que les mencioné al principio, para validar la tecnología. Dijimos, a ver, sí, la tecnología está padrísima, tiene muchos diferenciales, solo hay una empresa competidora en Israel que hace lo mismo que él. Y esta sí, cuando llegó y me dijo, no he encontrado, cuando nos dijo, no he encontrado competencia en el mundo, nunca le creemos a nadie, nos dice eso, que no es cierto. Pero él nos dijo, no, sí, sí hay competencia, es una empresa solamente en Israel. Pues, tan así. Y pues sí, en realidad sí. Está utilizando nanotecnología para la generación de lubricantes de muy altísima eficiencia, que reduce, todos los procesos de manufactura se usan lubricantes, pero los lubricantes lo que hacen es el objetivo es disminuir la fricción entre las herramientas y los metales o la materia que vas a procesar, hacerlo más rápido y reducir el efecto de, digamos, de deformación de los materiales. Pero otra cosa que pasa es que se emiten gases, y muchas veces son gases tóxicos que generan contaminación en el medio ambiente. Entonces, lo que hacen estos productos que desarrolló Edgar Reygosa es precisamente la reducción de emisión de gases, el alargamiento de la vida de los materiales y por supuesto el uso de eficiente de nuevos compuestos en nanotecnología. Está utilizando grafeno.
que es un elemento muy interesante para eso. Entonces, fíjense, la línea de investigación nanofluidos empezó en 2008. En 2013 fue el primer modelo de negocio que se desarrolló. Para 2016 se desarrollaron los primeros productos y para 2019 estamos empezando a ayudarle con el cierre de contratos. Con nosotros entró como por el 2015 más o menos. Y apenas ahora estamos cerrando contratos. ¿Con quién? Con la industria automotriz o con la industria aeroespacial, que son las operaciones de manufactura para corte y para forja pues, más grandes que existen. Entonces, bueno, su visión es esta, ¿no? En una empresa mundial y el tema de aditivos lubricantes y de ser una empresa líder en el desarrollo, producción y comercialización de los mismos. Es una compañía desarrolladora de una nueva generación de lubricantes de desempeño disruptivo, sustentables con el medio ambiente, que incorporan nanoaditivos de extrema presión, antidesgaste, temperaturas extremas. Estas son las marcas, Atom Love Cut, Atom Love Forge, productos que logran reducir hasta 80% emisiones de CO2, incrementar rendimiento de lubricación en manufactura hasta 60% y reducir hasta un 50% costos asociados a herramientas incrementando su vida útil. Eso es un productazo, pero ahora véndanlo. Problema, pues obviamente es más costoso que el lubricante regular. ¿Cómo lo vendes? Las empresas no creen. Dicen, no, me va a costar más que el lubricante que ya uso. No. Pricing. Ahora, el tema tecnológico ya está resuelto. Y ahora, ¿cómo lo escalo a nivel industrial? ¿Cómo lo hago costeable? ¿Cómo lo empaqueto para que compita contra lo que existe en el mercado? Esas son las cosas a las que se enfrenta un desarrollo tecnológico cuando lo sacas al mercado. Y son las cosas que a veces en la investigación pues nos pasan de lado. O no nos interesa. Si no nos interesa, pues no van a ver la luz. Entonces hay que buscar cómo conectar el mercado con lo que desarrollo a nivel de tecnología y a nivel de aplicación científica. Esto fue lo que hizo este doctor. Y finalmente todo terminó en crear una planta piloto y ahorita estamos en creando la demanda para lograr escalar esto a nivel industrial y hacer un programa de industrialización. Ahora, no es lo mismo fabricar en una planta piloto que ahora móntate una línea de producción para hacerlo a escala industrial. No es lo mismo. Cambian todas las condiciones, hasta las proporciones de ingredientes cambian y se comportan diferente. Ahora tienes un tema reológico aquí, complejo, que tiene que ver con compensación, con volumen, con procesamiento, con calor, con todas las variables que quieran. Entonces, eso es lo complicado. Pero ¿cómo lo hacemos o cómo llegamos ahí si no tenemos clientes? Eso es algo que entendió Edgar. No voy a lograr la industrialización nunca si no valido rápido el mercado y si no empiezo a tener clientes. Y ya estamos logrando los clientes. Y eso es lo importante. Y eso es un producto que ayuda. A lo mejor no está fabricando nada aeroespacial, ¿verdad? Ni un componente ni nada. Pero va a ayudar a reducir costos en empresas aeroespaciales. Las va a lograr ayudar a ser más competitivas para cuando ellos le coticen a su cliente. Entonces, otra cosa que es bien importante es hay que pensar en el cliente de nuestro cliente. Si no nada más pienso en el perfil de mi cliente y no en lo que le presiona a mi cliente, pues no le puedo ofertar más valor. Y eso fue lo que hizo él, pensar en el cliente de su cliente. ¿En qué más le mete presión? Pues si es en costos, es en optimizar sus procesos, pues este producto hay que enfocar. Estaba diseñado solo para forja y forja muy especializada. Nos dimos cuenta que el mayor volumen de producción para este tipo de cosas y de ventaja competitiva es en el corte. Porque en México se hace mucho corte de materiales. Desbaste, corte, maquinados, procesos de precisión. Entonces enfocamos el producto hacia corte. Y ahí es donde está teniendo mayor impacto, básicamente. Pero bueno, era un ejemplo el tipo de tecnologías que a veces pueden surgir en el camino y pueden ayudar a este tipo de cosas en la industria. Muchas gracias. Le agradecemos a Eugenio por su presentación y abrimos el espacio para las preguntas. Sí, por favor. Gracias. Sí, gracias Eugenio, muy interesante tu plática. Ya mencionaste hace rato la importancia que tiene que las empresas de manufactura
comiencen a tomar conciencia de la gran importancia que tiene la digitalización de sus procesos. En este caso, ¿ustedes cómo identifican eso y las necesidades alrededor de ello que implican la academia y sobre todo la provisión de energía y de telecomunicaciones? ¿Cómo hacen esa integración? Bueno, lo más importante es que en las empresas de manufactura, donde pueden ver mejor reflejado el uso de la digitalización es en la optimización de procesos y costos. O sea, ahí es donde te das cuenta que si no estás generando suficientes datos y midiendo variables, midiendo tus KPIs, tus indicadores de desempeño de una forma adecuada, tienes costos hundidos en la planta. Entonces, de entrada, la digitalización te da la luz de los costos hundidos. Los costos hundidos son hundidos por algo, no se ven. Las empresas de manufactura no los ven, no los perciben, porque no aparecen en el estado contable. Cuando haces un análisis financiero, no aparecen. Entonces, ¿cómo hacemos que esos costos hundidos salgan a la luz? Con análisis de datos. Y la única manera de hacer análisis de datos es midiendo variables y luego poniéndolos en un sistema informático que me pueda dar esa de tiempo real. Cuando tienes eso, ese es el primer paso. Ya después te das cuenta y dices, híjole, o sea, mi operación puede ser 30% más eficiente solamente midiendo. Sí. Ahora vincula eso con la información. ¿Cómo trato esos datos después? ¿Cómo los optimizo, los realimento al sistema? Y entonces corrijo cosas en mi proceso productivo para poder ser más eficiente. Ese es el primer nivel de digitalización. Ahora, cuando llego a las empresas digo, bueno, ¿qué conexión de internet tienes? No, tengo un infinito. ¿Quieres hacer simulación con 10 megas? No, pues no. Infraestructura de conectividad a internet. Esa es otra. Entonces, si no resolvemos infraestructura de conectividad a internet, y no resolvemos temas de medición de indicadores de desempeño, olvídate, la digitalización nunca va a llegar. Entonces esas dos son las dos primeras fases. Ya después que te das cuenta que sí lo puedes lograr, ya te puedes enfocar en otras cosas, ¿no? Puedes enfocar la información en todos los temas de simulación, diseño, en aplicar capacidad de que se hablen las máquinas entre ellas, ¿no? O sea, que una no deje operar a la otra si está en un proceso, digamos, en una línea de producción. Si algo detectó esta máquina o un sensor detectó cierta información que no va a dejar que la otra opere y te marca una alerta, entonces ya eso te va ayudando a ser interoperativamente más eficiente y no va a dejar que termines con más scrap del que programaste, con menos errores en el proceso. Entonces, al final, todo esto está enfocado a la productividad, si me empujas a decir un tema en particular. Pero la productividad, elevar la productividad significa hacernos más automatizados, buscar la reducción de errores, buscar la reducción de costos hundidos o llevar los costos hundidos a cero y por supuesto hacer más rentables a las compañías. Entonces, así es como interactúan, ¿no? Si tú mides, en tema de energía es lo mismo. Si yo no estoy midiendo mis consumos de energía o no puedo programar, muchas empresas dicen, no, es que pues obviamente es más caro el tercer turno, ¿no? No me acuerdo cómo está la gráfica de energía, pero en algún lado del día sale más caro producir. Entonces, las empresas dicen, no, pues turno A, turno B y el otro no lo uso porque me sale más cara, el CFE me lo cobra más caro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso eficiente? ¿Cómo hacer que las máquinas que están programadas optimicen el uso de su energía en los horarios adecuados donde me cuesta menos de energía? Si es que no estoy usando todavía celdas solares, ¿no? Si estoy conectado al grid de CFE, bueno, entonces, ¿cómo optimizo para poder? Si no tengo eso medido con sistemas informáticos, con un software que me esté dando esos datos y sensores que me estén alimentando los datos correctamente, ¿cómo tomo decisiones? No puedes. Estás ciego. Como dicen los gringos, estás blindsided, ¿no? No hay manera de que lo veas. Entonces, eso es digitalización. Muchas empresas creen que digitalización es manufactura aditiva nada más, no.
no es manufactura aditiva, es una cosa de la digitalización. ¿Vale? Y ya está viendo, ya, por ejemplo, General Electric ya está usando manufactura aditiva para fabricar álabes de turbina. Álabes que son de los componentes más críticos de un avión. Digo, todavía no los pone en una turbina, está haciendo apenas investigación, porque no están lográndose las resistencias, todavía falta mucha investigación. Y además estás hablando de fabricación aditiva de metales, no de plásticos, metales. Y uno dice, ¿cómo metales también se pueden hacer en capas? Sí, también. Por sinterizado, por SLS, por no sé qué tantas cosas. Pero lo que voy es, hacia allá va la tendencia, todo esto son datos, información. ¿Cómo manipulo el Big Data? ¿No? Porque puedes generar un chorro de datos, pero si no sabes usarlos, no sirven de nada. Ahora, yo me sorprendí cuando fuimos al Instituto de Manufactura Avanzada de Chicago, que nos enseñaron una gráfica donde nos preguntaron cuál es el sector que genera más datos en el mundo. ¿Ustedes cuál creen que sea? A ver, denme un sector que digan, a ver, híjole, este ha de generar la cantidad de datos que se. ¿Cuál? Energético. ¿Y otro? Salud. Yo pensaba que el de salud era impresionante. Dije, la cantidad de datos que debe tener. Salud, ¿qué otro? Debe ser el aéreo, ¿no? El aéreo. ¿Otro? Bueno, yo pensé en dos cuando fuimos, nos hicieron la pregunta. Yo pensé en el financiero. Dije, hijo, el sector financiero, ¿cuántos datos? ¿Cuántas transacciones bancarias no pasan al día? En fin, ¿no? Bueno, el financiero y el de salud quedaron en tercer y cuarto lugar. El sector número uno que genera más datos en el mundo es el manufacturero. Porque imagínense cada microsegundo, cada máquina está generando datos. Datos de posición de algo, de no sé qué alerta, de no sé qué, que si se abrió la puerta, que si no se abrió. Que... Es impresionante la cantidad de datos que se generan en los procesos de manufactura. Es que no estamos usando esos datos para mucho. O sea, la utilización de esa información está creo que en el 5%. Y eso ya te estoy hablando de un chorro de esfuerzos. Entonces, por eso el interés de digitalizar las empresas en el futuro. En todos los sectores, no nada más en el aeroespacial, en todos. En todos, en todos, absolutamente. Gracias. ¿Quién había esperado? Ya la tiene. Buenas tardes, muy interesante la plática. Yo tengo tres preguntas principalmente, y es precisamente porque estoy trabajando en la parte del sector automotriz. La primera pregunta sería, ¿qué importancia tiene la mano de obra como tal en la industria manufacturera? La segunda es, si esta industria manufacturera, ¿a qué tiempo podrá ser cambiada por máquinas, automatizarla, robotizarla, específicamente en este sector? Y la última pregunta es, ¿qué tan problemático es cambiar esta mano de obra en sectores donde, donde se utiliza demasiado más la mano de obra que máquinas? Por ejemplo, en la creación de asientos que decías, o de armazones. Gracias. Bueno, la primera pregunta, el talento y la mano de obra calificada es lo más importante. De hecho, las grandes empresas que llegaron aquí hace más de 20 años, como el caso de Honeywell en Mexicali, el presidente Craig Reese, tuvimos una reunión con él ahora en la Feria Espacial Mexicana de Pemex, y eso fue lo que dijo. Dice, nosotros llegamos a México no por mano de obra barata, dice, por talento. Nosotros llegamos a México por el talento de los ingenieros mexicanos, porque en otras partes del mundo hay una falta de egresados en estas carreras STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y demás. Se nos falta talento, dice, y aquí en México hay muchísimo. Llegamos aquí por eso, no porque nos saliera más barato, sino que le estamos invirtiendo a los ingenieros. De hecho, es lo que dice, es nosotros no vemos nuestro talento como, ay, en México sale más barato, acá no. Vemos nuestro talento como, invertimos en todas nuestras plantas en el mundo para lograr un cierto nivel como compañía.
y como generador de tecnología. Entonces, el talento en esta industria es fundamental. El entrenamiento, la capacitación, la actualización de procesos, el entendimiento de las normas, etcétera, etcétera. Lo interesante es que no es una industria que se automatice tanto. O sea, no va a haber tanta sustitución como el caso automotriz. En el caso automotriz, pues de una planta cada 27, 28 segundos, yo estuve en Wolfsburg, en Volkswagen, cada 27 segundos sale un vehículo. Acá, con lo que les dije, que traemos 8 años de retraso fabricando aviones, ¿cada cuánto sale un avión de la planta de Toulouse? Meses. Y ya en el ensamble final, ¿eh? Porque ahora, esa es otra, no tenemos una línea de producción de continua como en automotriz. O sea, se subensamblan sistemas en muchas partes del mundo, luego todo llega a las ensambladoras, ya sea en Seattle para Boeing, o en Wichita, o en Montreal, o en Toulouse, o diferentes sitios de, les llaman centros de integración aeroespacial, y ahí llegan los subsistemas, se ensamblan, y luego terminan yéndose al ensamblaje final. Y en el ensamblaje final todavía te tardas meses en armar el avión. ¿Por qué? Porque tienes que armar muchos procesos manuales, muchísimos procesos manuales. Arneses, validación de espacios, y poner robots de ese tamaño para armar un A380. Sí hay, pero por ejemplo para la pintura. Okay. En pintura sí hay ya estaciones robóticas del tamaño de un avión para hacer pintura y la pero para ensamble y no creo que cambie mucho, la industria aeroespacial que más quisiera que pudiera automatizarse como la automotriz, ¿no? Les da envidia, pero no va a pasar. Es una industria que depende mucho de las personas y además como son los estándares más altos de calidad y de trazabilidad y de responsabilidad civil. Se cae un avión y ahí vas a ver dónde estuvo el error y hasta vas a todo, ¿no? ¿Qué fue lo que falló? ¿Quién produjo este componente que falló? ¿Cuándo? ¿En qué lote? ¿Quién lo hizo? ¿Qué operador lo hizo? A ese nivel va. Los técnicos de mantenimiento firman hojas cuando dicen, yo ya validé esto, ¿no? Y hay responsabilidades. Liabilities. Entonces, todavía va a depender mucho de la gente. Por eso, más bien, se invierte más que en automatización, se invierte en capital humano. Capital humano, capital humano. Por eso se creó la UNAC aquí en Querétaro, la universidad enfocada al sector aeroespacial, para preparar a los técnicos en el nivel que las empresas empleadoras lo requerían. Y eso fue uno de los atractivos para traer Bombardier a México. Bueno, a Querétaro, que estaban entre Querétaro y Chihuahua, y Querétaro dijo, voy a crear una universidad, y eso les ganó, ¿verdad? Y además tengo acceso al pool de talento más grande del país, que es la Ciudad de México. Irse a Querétaro no está tan lejos. En fin, esos fueron temas de negociación, del por qué venirse a un estado u otro. No que si me van a regalar tierra, que si me van a hacer no sé qué. Pues eso, en esta industria, eso no pintan. Si no tienen acceso al talento y a la cadena de suministro fortalecida, no les interesa nada. ¿Sí? ¿Más o menos? No, está bien, gracias. Sí. Hola, doctor. Hola, doctor. Muchas gracias por tu exposición. Hay varias cosas que me gustó de lo que usted mencionó. Yo estoy interesado en el desarrollo regional de la ciencia, tecnología y la innovación. Me gustaría conocer su opinión entre las cuestiones que tengo. Una es de revisando las agendas de innovación estatales. Se me hizo como que es un interesante ejercicio, ¿no? Y si mal no recuerdo, en Sonora identificaron que la porcicultura era una área que se podía innovar. Pero, no sé, aquí... tengo la duda de que quién debería ser el responsable de, bueno, ya tenemos identificado la área, entonces ahora qué sigue, o sea, si no, pues ese documento que esté bien elaborado, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, esa es una. La dos es, habló de los clústeres aeroespaciales y me di cuenta que la mayoría son localizados en el norte. De su experiencia, hay como unos factores preponderantes endógenos, exógenos, por ejemplo, la ubicación geográfica, la voluntad política, la cultura empresarial, como que lo sé, por eso sean, no es azar que ellos sean como los clústeres, ¿no? Sino, o sea, hay algo detrás de ahí, entonces no sé, con base a su experiencia, ¿qué me puede decir ese punto? Y el último es de que el ASESME 3PUTS que mencionó, se me hace interesante,
pero no sé si ese también sea posible efectuarlo en pequeñas, incluso microempresas locales o familiares. O sea, sí, yo lo veo como que está bien para aplicarlo a lo mejor mediano o grande, pero no sé si esa misma metodología sirve para otro tipo de empresas. Eso de la última a la primera. Sí, no, el diagnóstico lo adaptamos, o sea, de hecho lo adaptamos para pymes. No, una micro es difícil porque pues, va a salir todo en cero y menos uno, ¿no? Y todo rojo, pues, no tiene sentido. Pero una pyme sí, para una pequeña empresa, sí, claro, lo adaptamos. De hecho, adaptamos el instrumento de diagnóstico, lo fuimos trabajando con mucha experiencia de lo que nos estaban pidiendo los proveedores, de cómo evalúan los proveedores, las grandes OEMs, a cómo lo estamos viendo que necesitan reforzarse las empresas en México, las pymes, cuando trabajamos con ellas. Entonces, el instrumento terminamos integrando esas dos cosas. Por eso sí se aplica para una pyme. Ahora, yendo al tema de los clusters, es histórico en principio, porque las empresas más viejas del sector aeroespacial que se instalaron en México, se instalaron algunas por el esquema de maquila en el norte. ¿Por qué? Porque estaban muy cerca de sus operaciones en Estados Unidos. De hecho, es Baja California, el estado con empresas más viejas en el esquema de maquila, que nada más venían, tenían una operación de mano de obra, ¿no? de operaciones muy repetitivas, donde decían, híjole, pues en Estados Unidos nos sale muy caro, ¿verdad? Y sí buscaban una operación en México para reducir sus costos en mano de obra. Entonces sí empezó así, empezó con un esquema de maquila. El tema es que eso fue lo más viejo hace 20-tantos años, casi 30 años. Después las empresas empezaron a ver otro sector, otras áreas, digamos otras regiones en México, donde ya no era el tema de estar cerca de Estados Unidos geográficamente para migrar una operación, sino ya ver el tema de qué regiones tienen un potencial de acceso a talento, en dónde puede haber un florecimiento industrial de este sector. Ese es el caso de Querétaro, ¿no? Ahí llegaron empresas francesas, poco tenían que ver con la localización geográfica, ¿no? Sino más bien le apostaron al talento, le apostaron a la industrialización creciente de la región. Pero mira, si hablamos, o sea, son cinco clústeres los que tienen más preponderancia en el país. Y cada uno ha estado buscando su vocacionamiento. Por ejemplo, en Sonora está enfocado en tema de motores. O sea, es donde más tienen capacidades, ¿no? Baja California, aerostructuras, Chihuahua, interiores. Querétaro es un poco más versátil. Digamos, tiene aerostructuras, interiores, trenes de aterrizaje, arneses. Pero Chihuahua también tiene un histórico en interiores y arneses. Entonces, el tema es el vocacionamiento regional. Encontrar ese vocacionamiento no es fácil. Primero tienes que ver la base instalada de proveedores, luego el expertise, los centros de investigación, que en qué están ayudando a estas empresas a mejorar, en qué tipo, en qué nicho específico tecnológico. Y entonces, eso es lo que va creando el vocacionamiento y la fortaleza de una región, de decir, somos los mejores en motores o somos los mejores en cabina, ¿no? O en software para control de superficies, o en qué somos los mejores. Esa responder a esa pregunta, tú le preguntas al secretario de Desarrollo Económico de cada estado y no sabe responder. Es muy difícil responderla. Entonces, pero pues hay que hacer mucho trabajo para ello. Entonces, a eso me vinco a la siguiente parte, ¿no? No es que sea un tema geográfico. Tema de los clústeres es que ha sido histórico su desarrollo así en la frontera, digamos, con Estados Unidos, pero también el emprendimiento o la preparación del empresario. Los empresarios en el norte de México son muy rápidos para ver oportunidades, entonces se mueven rápido a invertir en esas oportunidades. Como que en el sur de México nos cuesta más trabajo, somos más tradicionales. Es un poco más lento, es hasta que no esté probado, a ver cómo le va al compadre, ¿no? Si le va bien, pues ya me meto. Es un poco diferente la cultura empresarial. Entonces yo sí atribuyo que la cultura empresarial en el norte pues ayuda, ¿no? a ser más atrevidos y más arriesgados en un sector tan lento. Porque además, este no es un sector como el de alimentos que te da un retorno a los 6 meses o al año. Es un sector que sea muy dinámico el de alimentos, ¿no? Es un sector que te da retornos a los 5, a los 6, a los 7 años.
imagínate, no es fácil invertir en este sector. Es difícil, costoso, tanto mental como financieramente, y desgastante, ¿no? Entonces, si no vas a, digamos, con esa estrategia bien hecha, con toda la tarea bien hecha, pues te puedes dar sorpresas complejas. Entonces, yendo a la primera pregunta que hiciste, en el tema de las agendas de innovación, por supuesto que para que se logren proyectos de alto impacto, pues tienes que tener a los actores adecuados. O sea, ahora ya tienes información, ya hiciste un diagnóstico, ya tienes portafolio de proyectos. ¿Ahora qué sigue? Pues tienes que alinear recursos, voluntad tanto política como empresarial, es decir, empresas que le quieran entrar a sumarse a esos proyectos, es decir, yo le entro a resolver, pero pues no voy solo, no quiero ir solo, ¿no? ¿Quién me va a acompañar? Me va a acompañar la academia con capacidad de, digamos, de integrar tecnología, de desarrollar capacidades, de prepararme gente, de, o sea, ¿cómo me va a ayudar, no? Y luego por acá, ¿cómo voy a habilitar a que esa empresa navegue hacia esa oportunidad de negocio? Desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿no? O sea, las entidades políticas, gobierno. Entonces tienes que tener, ya no triple hélice, cuádruple hélice, ¿no? Porque también ahí tiene que jugar el factor entidades de acompañamiento, de extensionismo tecnológico, cosas que nos ayuden, herramientas que nos ayuden a que el empresario, pues, no esté solo, no navegue contracorriente. Para que una región florezca, además, para que esos proyectos tengan sentido, si no tienes estos elementos, pues un empresario la piensa unas 10 veces antes de meter un peso en algo así. Entonces sí se necesita que las entidades locales de esa región en particular se alineen, vean el proyecto y digan, ok, ya están priorizados. O si ya tengo el portafolio, prioricemos. A lo mejor no voy a apoyar los 20 proyectos estratégicos del Estado, pero sí 3, prioricemos, hagamos el trabajo de priorización, y estos 3, ahí van los esfuerzos, nos alineamos todos. Y así es como puedes lograr cosas de valor. Pero eso también sirve para los demás, porque cuando vas haciendo infraestructura general... Claro, sí, los demás siguen, ¿no? O sea, habrá otros que se empiecen a sumar, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Gracias, doctor. En el mapeo que nos mostró sobre las empresas de alistamiento, alto alistamiento y medio alistamiento, observo que todas están muy bien calificadas en la parte de recursos humanos. Eso también, muy bien, muy buena observación. ¿Qué tipo de recursos humanos, o cómo se midió primero la variable, qué tipo de recursos humanos está empleando estas empresas ya listas en esta variable? Si son personas de educación terciaria, es decir, licenciatura para arriba, o si más bien son todavía estamos en un nivel de educación media superior, no sé qué tipo técnicos, de... Técnicos especializados, 80%. Bueno, un poco menos, como 70% son técnicos especializados y 30% ingenieros. Pocos maestros, pocos doctores todavía. Porque no es el... O sea, no estamos haciendo diseño, no estamos haciendo, digamos, todavía procesos de desarrollo innovadores, ¿no? Estamos más bien en la parte operativa de las empresas. O sea, para que yo, ese diagnóstico es cómo integro a la cadena una empresa y qué requiero que esa empresa tenga. Ah, pues necesito que tenga técnicos que puedan operar máquinas y que puedan reducir sus ciclos de operación. Para eso no necesito un doctor. Necesito un súper técnico. Muy, muy bueno, con mucha experiencia. Y lo que tienen estas empresas, por eso tú ves muy verde el área del talento humano, porque tienen técnicos con mucha experiencia, que llevan, a lo mejor... No son ingenieros, pero llevan 15 años haciendo lo mismo. Pues lo hacen mejor que un ingeniero. La experiencia cuenta mucho en esa área de talento técnico. Entonces, por eso aparece muy verde. Pero sí, o sea, el mejor asset o el mejor activo que tienen las empresas mexicanas de manufactura es su gente. Tienen gente muy capacitada, muy bien entrenada. Sí. Ay, salen muchas manos de repente.
Sí, creo que empezamos por acá, Interesantísimo. Pero hay alguien en TECVA, o cómo se llama, o en la Secretaría de Economía, o en alguna parte, que está viendo las grandes tendencias? Porque, por ejemplo, ha mencionado varias veces el 380 y ya sabemos que lo pararon. O sea, un proyectazo. Yo trabajé en ese, en parte. ¿En Airbus? Trabajé en una empresa proveedora de Airbus. Sí. ¿Y entonces, mía, una empresa. Entonces, mía. ¿Suya? Y entonces ya lo dejaron. Sí, yo sí hacía diseño de ingeniería, y lo, integración para Airbus, y aquí ya, en México hace muchos años. ¿Y ya lo dejaron colgado? No, es que ese programa es un avión fantástico, pero no tiene mercado. Es muy caro operarlo, muy caro volarlo. Y llena 600 pasajeros para un vuelo, es difícil. O sea, sí, está increíble el concepto. Hicimos que volara el avión más grande del mundo. Tecnológicamente es un demostrador increíble, pero mercado es un fracaso. Pero es justamente el punto, que ¿quién está haciendo el análisis de ver esas grandes tendencias? Porque en realidad, ¿por qué fracasó? Porque el hub cambió de concepto, ¿no? Muchos que están haciendo ese análisis, muchos. No, digo, pero en México, ¿quién está haciendo ese análisis? Porque Airbus es un monstruo. Sí, sí, sí. ¿No? Seguramente conoce a Serge Doran de Airbus, ¿no? Helicopter, ¿no? Que lo prestaron de México porque era el CEO aquí en México, se lo llevan a Rumanía para construir una plantotota gigantesca, y bueno, construye la planta y resulta que está parada porque no hay pedidos, ¿no? Entonces Airbus sí tiene las espaldas como para poder sobrevivir a fracasos, bueno, no a fracasos, porque de alguna manera aprendieron mucho con eso. No, pero es que mira, eso que estás criticando tú se me hace que es otro tema, no es el tema del mercado. Hay una cosa que se llaman los offsets. ¿Alguien ha oído de eso? Los offsets son, en español serían compensaciones industriales. En el caso del sector aeroespacial, muchas regiones en el mundo, por ejemplo España, la industria aeroespacial de España nació en base a offsets. La industria aeroespacial de Turquía nació en base a offsets. La industria aeroespacial de Costa Rica está naciendo en base a offsets. ¿Esos offsets qué significan? Que hay compras gubernamentales de aeronaves. Entonces, cuando compra el gobierno naves, si hay una ley de compensaciones industriales, tiene el derecho a exigir al fabricante de esa aeronave que un porcentaje de esa fabricación sea en su país. Entonces, a veces esos OEMs o esos fabricantes dicen, ok, si vamos a entrar en un contrato para suplir de, no sé, 25 aeronaves al gobierno y 6 helicópteros y no sé qué, y es un paquete muy interesante, sale 1%, lo vamos a fabricar en tu país, pero pues no hay nada, pues bueno, vamos a hacer una plantita. Y por un lado es bueno y por otro no, te voy a decir por qué, porque a las empresas obviamente no les gusta que haya offsets, a las empresas fabricantes, porque las fuerza a poner operaciones donde no las estratégicamente no tiene sentido. A veces, ¿no? A veces dicen, bueno, resulta bien y sí desarrollamos cosas y nos hace eficiente la operación. Pero la mayoría de las veces esos offsets, lo que ha pasado es que, por ejemplo, el caso de Bombardier, que es el que conozco, vendieron muchas aeronaves al gobierno chino. ¿Cómo es el chino? ¿Belfast? ¿Dónde está Belfast? Irlanda, fue al gobierno irlandés. Y entonces, pues, Irlanda le dijo, pues, pone algo aquí para operar, ¿verdad? Nosotros tenemos un esquema de compensaciones industriales, vamos a apelar a él, por ley, el gobierno hace esas compras gubernamentales, pero puede exigir esa compensación. Entonces le exigió, Bombardier puso una planta en Belfast, es una planta que después de 8 años pues, está cerrando. No era competitiva, no, o sea, tenía que contratar gente local, tenía que hacer todo el proceso local y no la pudieron hacer competitiva. Entonces, a nivel corporativo no tiene sentido abrir esa planta, pero para poder hacer negocio tuve que decir que sí y tuve que poner una operación en ese país que pues, a lo mejor no era lo mejor, pero por cumplir pues, lo tuve que
que hacer. Entonces, un costo hundido para el fabricante original de los aviones. Entonces, a mí me suena lo que me estás platicando tiene que ver más con el tema de compensaciones, que es una estrategia de negocio, más que con un tema tecnológico, un tema técnico. Entonces tú me preguntabas, ¿quién está haciendo los análisis de tendencia? No, ¿qué está pasando arriba, mucho más arriba? No, es que eso... O sea, el concepto de home, que todavía seguimos hablando de hacer o Texcoco o Santa Lucía, está basado en el concepto de home, que está a 2.200, estamos a 2.240 metros en la Ciudad de México o en el Valle de México. Un hub a esa altura es absolutamente inviable, pero el discurso de todos los políticos y todo ese asunto sigue en esa línea, ¿no? Tendríamos que tenerlo en Tijuana, en Cancún, probablemente en alguna otra parte a nivel del mar, y entonces sí podríamos ser competitivos, pero nos quedamos mucho a nivel de los técnicos y no a la visión estratégica de hacia dónde van los grandes movimientos. Sí lo estamos haciendo, pero te digo, tú me preguntas quién está haciendo ese análisis y sí lo estamos haciendo. Eso, o sea, las grandes OEMs son ustedes. Lo están haciendo. Las grandes OEMs, ahí te di los números de la tendencia de mercado, cuántas aeronaves se necesitan de aquí al futuro de fabricación. Ahora, el tema de hubs es otro tema. Es el, si no tienes los hubs, ¿cómo operas aeronaves regionales? Que es donde está la fabricación de aeronaves decreciente. Entonces, los análisis que se están haciendo, en su momento en México los hizo ProMéxico. Hay un estudio que se llama el ProAero, ustedes pueden buscar en Google, y ese ProAero marca las tendencias en México del sector aeroespacial. Entonces era ProMéxico quien estaba haciendo esos análisis para el caso de México. Algunas cosas muy interesantes, otras un poco, complejas de aplicar en el país, ¿no? Pero bueno, nosotros lo llevamos todavía a otro terreno, ¿no? Con este trabajo lo que hicimos fue regresarnos a las bases. O sea, sabemos hacia dónde pueden ir las grandes tendencias. Sabemos lo que los otros países están buscando. Sabemos cuáles son las competencias en México de otros modelos que podrían funcionar. Y ahora nosotros nos fuimos un paso abajo, es saber las competencias de lo que hay en México y de dónde podemos partir para conectarnos con la industria. Entonces lo está haciendo, nosotros lo estamos haciendo con la FEMIA, la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial, que es quien está mapeando toda esa demanda de las empresas. Entonces, digamos, hay varios actores. Te digo, estaba ProMéxico en su inicio, FEMIA ahora es un actor importante para ello, nosotros estamos ayudando, la Secretaría de Economía también está haciendo sus análisis mismos. Entonces, todos estamos como articulando información para que podamos tener una oportunidad de crecimiento y que podamos capturar esos 5.000 millones de dólares. Pero entonces... Me disculpa, por favor. Sí, platicamos luego. Sí, porque ya 5 minutos tenemos nada más, por favor, para ti. Si quieren hacer las dos preguntas, y ya contesta. Ok, bueno, yo tenía en realidad dos, pero son muy breves. De igual manera, con relación a la pregunta que hizo la compañera anteriormente, en cuanto al mapeo, sí, yo también había alcanzado a apreciar esta parte importante de los recursos humanos. Pero de igual manera, estoy viendo la tabla o el mapeo de empresas con alto grado de listamiento. ¿Qué es lo que posiblemente usted nos pueda referenciar de acuerdo a las formas de medición? Porque pues aunque son empresas de alto grado de alistamiento, siguen teniendo algunos puntitos rojos, tanto en recursos como en negocios y finanzas, los cuales yo los logro apreciar hasta los que están pintados del mapa de bajo grado de... Acuérdate, la base de análisis son las 180 empresas. Esas son empresas de alto grado de alistamiento respecto a esas 180 empresas, no respecto a lo que medirías para ser un proveedor de alto valor agregado para la industria espacial. Okay. Entonces tu base es de las 180 que no están en el sector, las que mejor salieron son esas 20. Pero aún así tienen huecos, tienen brechas, aunque están con un alto grado de alistamiento respecto a las 180 que analizamos. Lo que pasa es que todo el análisis está a la muestra. La muestra son 180 empresas que diagnosticamos. Entonces esas 20 todavía les faltan certificaciones, algunas les falta acceso a capital o sanear financieramente la compañía. A lo mejor tienen mucho trabajo, tienen proyectos y todo, pero tienen un flujo de efectivo muy bajo, entonces no pueden invertir en nueva maquinaria, en una línea que te puedan decir, esta la vamos a enfocar al sector aeroespacial y vamos a poner nuevas máquinas, vamos a poner a preparar gente capacitada, vamos a certificarnos en la norma.
no lo pueden hacer, no, traen unas deudas impresionantes. Entonces, a lo mejor lo que hacen está muy bien, pero todavía tienen broncas financieras o tienen otras cosas que arreglar antes de poder migrar al sector aeroespacial. Entonces, están con base en los indicadores de cada una de las áreas que evalúa el 3PQTS, pero comparados con las 180 empresas de la muestra. Ah, ok. Muchas gracias. Y nada más la segunda, en una respuesta muy, muy concreta, de acuerdo a esto que usted ha hecho estudio y de acuerdo a su punto de vista, ¿México llegará a lograr el nivel de diseño y todos los niveles como otros países teniendo ya la vocación regional? Yo creo que sí, definitivamente. Ya lo estamos haciendo. O sea, no, no es que no hagamos nada de diseño, ¿eh? O sea, sí hacemos. Hay empresas que hacen puro diseño, por ejemplo, en Mexicali, son los que están diseñando los carritos estos de donde nos pegan en las rodillas cuando vamos en el avión, los carritos de alimentos. Hay una empresa ahí que diseña el carrito, ganó un award en Alemania en la feria de interiores y ahora es un producto que ya está en el mercado. O sea, si hay empresas que lo estamos haciendo, el tema es que del 100% de actividad del sector aeroespacial en México, 70% es manufactura aeronáutica, 20% es MRO, mantenimiento y reparación, o sea, los talleres tipo TECOPS en Querétaro, Mexicana MRO aquí en la Ciudad de México, que le dan mantenimiento a las aeronaves, y solo un 10% está en actividades de ingeniería y diseño. O sea, el tema es cómo hacemos que crezca la industria, pero que ahora el porcentaje sea 50% manufactura, 30% MRO y 20% ingeniería y diseño, ¿verdad? Ese es el reto, ya tenemos que movernos para allá. Gracias, doctor. De hecho, mi pregunta va relacionada a lo que acaba de comentar. Y me gustaría iniciar con un comentario. Usted nos mostró algunas proyecciones que se tienen más o menos alrededor de la primera mitad de la década de los 2030 y toda la demanda que hay respecto a aeronaves, digamos, de ala fija. Y mi pregunta es, desde hace muchos años en instituciones como el Politécnico, por ejemplo, ha habido muchos egresados de diseño. Entiendo que ahorita, con este aprovechamiento de esta oportunidad del mercado, pues se trata de vincular o de preparar a estas empresas que quizá ya tienen otro giro, pero como usted bien mencionó, que su brújula vaya dirigida hacia el ámbito aeroespacial, lo entiendo perfectamente. Pero mi pregunta es, ¿deberíamos entonces cambiar o modificar esa mentalidad y decir, bueno, ¿saben qué escuelas a nivel licenciatura o posgrado nos vamos a dedicar nada más a procesos de manufactura, ya no hagan diseño? Es decir, todas las generaciones que han salido de diseño, entonces deberían cambiarse a este nuevo modelo. Porque bueno, de hecho hace unos días salió una estadística bastante interesante en donde se veía que, por ejemplo, México era el país número uno que alimentaba de capital altamente especializado en ramas de la ciencia diversas a los países de la OCDE. Uh-huh. Y por ejemplo, Estados Unidos, México es el tercer país que le provee de científicos. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Realmente creo yo que como país deberíamos tener un campo fértil? Insisto, creo que es complicado, o sea, también no es tan fácil, pero vamos, debería haber una voluntad. Complicado. La respuesta es no. Pero debería haber una voluntad. Y eso no categórico, te voy a decir por qué. Pero debería haber una voluntad de realmente impulsar este tipo de ciencia y tecnología, ¿no? Porque muchos, la llamada, mal llamada, la fuga de cerebros, ¿no? Sí. Lo que se dice. Y realmente, o sea, por ejemplo, en el ámbito espacial, como bien comentaron, ¿no? O sea, ahí realmente creo que México, aunque tiene una agencia espacial mexicana, y me he acercado con ellos a platicar respecto a la capacitación de capital humano y todo esto, ellos realmente dicen, es que mira, ahorita nosotros tenemos cosas muy puntuales, o sea, no podemos apoyar proyectos de investigación a nivel espacial porque realmente no, México no tiene, digamos, un campo, ¿no?, fértil en este sentido. Entonces, bueno, para concluir, me gustaría saber su punto de vista al respecto. ¿Deberíamos modificar nuestra brújula y dirigirnos a la manufactura y quedarnos ahí y mejorar y certificaciones y demás? ¿O debería todos los científicos irse a otros países y desarrollarse allá? Muchas gracias. La respuesta es categórica y es no. Así de simple. Te voy a decir, ¿por qué no?
porque el primera, la función de una institución educativa es fomentar el desarrollo del conocimiento, la creación del conocimiento, la generación del conocimiento. Segundo, la aplicatividad de ese conocimiento y dónde se entreteje esa aplicatividad. Y tercero, cómo lo conectamos para que tenga un mercado. Entonces, el reto no es, vamos ahora todos a enfocarnos en manufactura aeronáutica, porque no es lo que se requiere. Tú necesitas multidisciplinaridad en las empresas aeronáuticas, necesitas también buenos contadores, necesitas financieros, necesitas gente que sepa cotizar, necesitas gente que, no nada más es el tema manufactura, necesitas mucha gente de mucho tipo. Ahora, el tema es que tradicionalmente, la escuela con programas aeronáuticos más viejos es aquí de Politécnico. El tema es que está, yo creo que lo que falta más bien es evolucionar un poquito a la necesidad del mercado. O sea, hay que corregir un poco más bien el contenido de la preparación de esos ingenieros aeronáuticos. No enfocarlos a manufactura, sino redirigir sus competencias para que sean más atractivos para el mercado aeronáutico. Ahora te voy a decir, hay empresas que, yo he hablado con las empresas, me dicen, yo prefiero contratar un técnico de Conalep que un ingeniero aeronáutico de Politécnico. Sabe más de lo que necesito. No es que no sepa, el ingeniero sabe un chorro de cosas, pero pues no lo necesito en la planta. Y me sale más caro además, ¿verdad? Pero el tema es que estos ingenieros aeronáuticos, yo los he visto con super chambas haciendo diseño de vehículos automotrices para NASCAR. Hay ingenieros aeronáuticos del Politécnico haciendo diseño de vehículos NASCAR increíbles, porque es aerodinámica lo que requiere, ¿verdad? Pues sí. ¿Pero a poco estudió aeronáutica para terminar haciendo vehículos NASCAR? Pues a lo mejor no, ¿verdad? No era su sueño tal vez, pero bueno, encontró una buena aplicación de sus conocimientos técnicos. Entonces, yo lo que creo más bien es que tenemos que escuchar al mercado y adaptar las capacidades de las instituciones educativas, pero no dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque el preparar gente en todas las áreas del conocimiento que estamos preparando en México nos ha abierto, primera, que generemos un chorro de investigación valiosa, que sí está acabando en productos y servicios de alto valor agregado. No necesariamente en nuestro país, ¿no? A veces esa innovación termina en un doctor o un científico que se fue a Estados Unidos y pues allá se está desarrollando el ecosistema para que se cree un producto de valor. Pero bueno, finalmente estamos aportando conocimiento de alto valor agregado. Pero no considera que esto es decir, ahorita nos encontramos con la problemática de que realmente nos hace falta una maduración del sector aeronáutico, ¿no? No, sí, es decir, si por ejemplo dentro de 20 años se ve conforme la tendencia que entonces la industria espacial ya tiene mucho más presencia, es decir, desde satélites para, digamos, proveer internet a todo el mundo, viajes espaciales, es que el tema no está del lado académico, te voy a decir dónde está del lado industrial. Sí, pero ese es no tenemos un programa de desarrollo de defensa en México. ¿Qué ha detonado la industria aeroespacial en Estados Unidos? La defensa, la milicia. Si tuviéramos un programa para desarrollar un avión mexicano de defensa, entonces todos los recursos de innovación, de ingeniería, de diseño, se concentran aquí para crear un programa. No lo vamos a tener, ni lo tenemos, somos un país pacífico. No tenemos esa estructura de crear un programa de defensa para tener nuestro propio avión militar, ¿verdad? No. En Canadá existía y se eliminó, se murió ese programa, ¿no? Entonces, pero eso detonó desarrollo tecnológico. O sea, montas un gran programa, que también la NASA en Estados Unidos, que detonó el gran desarrollo tecnológico espacial, el programa de llegar a la Luna. O sea, fue un programa con voluntad política y con recursos financieros asociados, pero era un proyecto específico. Era, vamos a llegar a la Luna, yo no sé cómo. Entonces, imagínate todo lo que generó en la NASA de competencias, de desarrollo, de innovación, de proyectos, de materiales, de no sé qué. Todas las investigaciones estaban enfocadas en un fin. No tenemos un proyecto de nación en el sector aeroespacial. Por eso te digo, pero no está en la academia resolver eso. ¿Me explico? Y las industrias sí tienen proyectos,
Pero ahorita lo que tenemos que fortalecer es en cómo capturamos 50 mil millones de dólares de manufactura de oportunidad de mercado. Primero hagamos eso, y en el ínterin tenemos que irnos preocupando por cuál va a ser el proyecto de nación. A lo mejor es crear el aeronave, bueno, sin en automotriz. ¿Cuándo? A ver, hubo un proyecto de un vehículo mexicano. ¿Y qué pasó con esa armadora? Fíjense, tenemos más historia en la industria automotriz que en la aeroespacial. Y no tenemos un vehículo mexicano. ¿Por qué? ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Por qué no tenemos un coche mexicano? Pues estamos tarde, estamos 100 años tarde. No, no es porque estemos tarde, pues es porque que empezamos hace 40 años en la industria aeroespacial. Yo creo que más bien no ha habido la gente que se preocupe por generar un ecosistema donde la gente diga, ¿sabes qué? En vez de irte a Rusia a hacer propulsión, pues bueno, voy a apoyarte, tengo agencia espacial mexicana, vamos a apoyarte, hazlo. No, y empezar, y empezar un poco. La respuesta es porque no tenemos un nicho identificado de alto valor en el que podamos ser los mejores. Pero por ejemplo, queremos hacer de todo. Cuando yo le pregunto a una pyme mexicana en qué eres el mejor, me dice, no, pues en lo que quieras. Tú dime qué quieres, yo te lo hago. No eres el mejor en nada, colega. En nada. ¿En qué eres el mejor? Entonces, eso es lo que responde. Pero lo que voy es, por ejemplo, sí tenemos una empresa que hace vehículos mexicanos eléctricos. ¿Por qué no lo estamos impulsando? ¿Por qué no lo estamos desarrollando? Y sí tenemos que le estén fabricando. El tema es que cuando sale al mercado, pues sale caro, no lo compras, ¿no? Entonces, el propio mexicano dice, no, pues, prefiero comprar el e-Leaf de Nissan. Me sale 25 mil pesos, 250 mil pesos menos, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudas a una pyme a crecer? Pues le creas el ecosistema, le generas demanda de mercado, que fue lo que les enseñé yo hoy. Si tenemos demanda de mercado, puedes reducir costos y puedes hacer competitivas a las empresas. Y entonces esas empresas podrán contratar innovación y desarrollo, podrán contratar doctores y podrán contratar maestros. Pero no está acá abajo, está acá arriba. Tenemos que tener un proyecto de nación, un proyecto industrial que justifique el darle toda esa el crear la capacidad localmente, que no se nos vayan los doctores de Estados Unidos y a Canadá, que lo hagan aquí, que encontremos que apliquen aquí sus conocimientos. ¿Y desde su punto de vista hay voluntad al respecto? No, sí hay voluntad, pero necesitamos ecosistema. Y para crear ecosistema necesitas empresas fuertes. Para mí hay que invertir en las empresas para poder ayudarles a que generen los empleos del futuro. Los empleos del futuro tienen que ver con innovación y desarrollo, no hay más. Y generación de tecnología. Bueno, estuvo muy, muy interesante la charla y ahorita la sesión de discusión. Muchas gracias, Eugenio, muchas gracias por tu tiempo. Ustedes. Sabemos que estás muy ocupado y gracias por estar tan inquietos en el tema.